que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. You know.
como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar. Sobre la adoración a Dios.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de mantenernos con vida y vamos a agradecerle a Dios por un día más de vida que nos ha dado para permanecer en esta tierra. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias una vez más, Señor, por un día más de vida, Señor, por un día más de tu presencia, Señor, sobre esta tierra, oh Padre amado. Tu palabra siendo vida eterna, Señor, nos mantiene aún aquí en este espacio llamado tiempo, Padre amado. Muchas gracias, Señor. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta al mundo, Señor. Fue un mensaje que estaba escrito en misterio, Padre, en Apocalipsis 17, Señor, y ese mensaje ha dado la vuelta al mundo. Por eso que en Habacuc 2:14 fue dicho ya, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, Padre. Y eso ha sido luz para nosotros, Señor. Tú dijiste que eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Hebreos 13:8, Padre. También dijiste que en Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Padre amado. Muchas gracias por todas esas palabras gloriosas que tú dejado, Padre. En esta tarde queremos continuar con el compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has puesto, Señor, en cada uno de vuestros corazones, Señor. Un mensaje glorioso de un profeta, mensajero profeta, el séptimo ángel, Señor, que vino a revelar todos los misterios, Señor. Muchas gracias. Entonces iniciamos este glorioso compañerismo. Te lo pedimos, Señor, que tú nos abras vuestra sabiduría, vuestro entendimiento para captar de estos últimos tiempos que estamos viviendo, Padre amado. Todo está escrito, Señor, solo es que tenemos que comernos el libro, Padre amado, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones, reyes, Señor, para cumplir tu promesa final, Padre. Muchas gracias, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar la lectura de un nuevo mensaje titulado Como cosas que al principio no fueron así. Repitiendo, cosas que al principio no fueron así. Predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 19 de enero del año 1961. Iniciamos con este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice: de sus días, enseñando cosas que no fueron así,
Me supongo que si él viniera hoy, él encontraría la misma cosa, cosas que no fueron así al principio. Si ustedes siempre quieren saber lo que es verdad, regresen al principio. Regresen a Génesis y ustedes pueden encontrar todo culto y toda verdad de hoy, día cero. Solo todas las plantas empezaron en Génesis, porque Génesis es el libro semilla de la Biblia. Y si nosotros queremos saber lo que está correcto, regresemos al principio. Igual que lo que yo estaba tratando de decir anoche, una vez que Dios hace una declaración, Él nunca puede variar de esa declaración. Él la tiene que mantener hasta el fin. Lo que Él dijo en Génesis es la misma cosa en Apocalipsis y por todo el trayecto. Él es Dios y eso es todo. Ven, y todas sus palabras son verdad para todos. Ahora nos damos cuenta que cuando vino Jesús, Él encontró a los maestros que habían tomado la palabra de Dios y la habían pervertido para su conveniencia. Ellos habían tomado los mandamientos de Dios y los habían pervertido a un credo. Ahora recuerden, únicamente hay un solo creador y todo. Satanás no es un creador. ¿Qué es pecado? El pecado es injusticia y la injusticia es la justicia pervertida. Quizás lo haré más claro. Ustedes son una congregación mixta. Ustedes escuchan a su doctor. Yo soy su hermano. Que un hombre viva con su esposa es justicia. Él está casado con ella. El mismo acto con otra mujer es muerte. Uno trae vida, el otro es muerte. Ven. La injusticia es la justicia pervertida. ¿Qué es una mentira? Es la verdad mal presentada. Así que eso es lo que encontró Jesús y es en lo que todos nosotros trataremos mientras le quitamos y añadamos o quitemos de la palabra, es pervertir la palabra de Dios. Así que cuando Jesús vino, él encontró que ellos habían tomado la palabra de Dios y la habían pervertido y habían hecho una tradición de hombres. Y él dijo, ¿por qué ustedes con su cambian la palabra de Dios? Por tomar sus tradiciones, cambiaban la palabra de Dios, haciéndola que dijera algo que ella realmente no dice. Párrafo 3. Nos damos cuenta que él encontró eso en su día. Y él lo encontraría aquí hoy día. Y él, en la presencia o en la persona del Espíritu Santo, el mismo Dios que siempre ha estado habitando en su pueblo en la forma del Espíritu Santo, testifica por medio del creyente verdadero. Que el hombre pervierte la palabra de Dios para que cuadre con su credo, en lugar de hacer que su credo cuadre con la palabra de Dios. Yo quiero que alguien encuentre el credo de los apóstoles en la Biblia, como lo dicen hoy en día. Yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana, la comunión de los santos. Todo lo que tenga comunión con los muertos es espiritismo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso es todo. No hay otro mediador. Así que todo, ellos pervierten las cosas, haciendo un credo de los apóstoles. Si el apóstol tenía un credo, fue el de Hechos 2:38. Él tenía. Eso es lo que ellos predicaban continuamente y que martillaban en el pueblo. El arrepentimiento hacia Dios y demás. Eso es, si hay un credo en la Biblia, sería ese el que los apóstoles usaban. Párrafo 4. Así que ellos, todos sus liderazgos del Espíritu Santo, se quedaban con la palabra. Y si un hombre o un ángel alguna vez dice algo contrario a la palabra, Gálatas 1:8 dice, sea anatema, debe ser la palabra de Dios. Pablo dijo, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así que nosotros creemos que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, porque la palabra es Dios. Dios dijo que su creación pasará, pero Dios no puede pasar. Párrafo 5. No es un lugar para chistes. El púlpito no es un lugar para chistes. Yo pienso que la palabra de Dios debería ser predicada de aquí con la solemnidad del corazón, y deberíamos recordar eso, pero solo para decir que, para traer un punto, un anciano negro en alguna parte aquí en el sur, en una ocasión hizo una declaración. Dijo que él preferiría estar parado en la palabra de Dios que estar parado en los cielos.
Ellos le preguntaron el por qué. Él dijo, porque ambos cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Correcto, tenemos que permanecer en la palabra. Párrafo 6. Jesús, cuando él vino, él dijo, Moisés, por la dureza de vuestro corazón os permitió divorciar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora, nos damos cuenta que ellos tomaron los mandamientos de Dios y los invalidaron. Cuando Jesús vino, él encontró a la gente buscando salvación en la iglesia. ¿Qué recibieron ellos? Credos. Cada denominación manufactura su propio credo y luego así es como él encontró a la gente dependiendo en la iglesia para la salvación y ellos habían encontrado credos hechos por el hombre. Y si él viniera hoy día en persona y nos hablara, él encontraría la misma cosa, el hombre haciendo que la palabra de Dios cuadre con su denominación, dándoles credos y no hay salvación en un credo, sino está en la Biblia. Tiene que estar en la Biblia porque su palabra es todo lo que necesitamos, está en su palabra. Y su palabra, cuando Él es la palabra de Dios es Dios. Eso es todo. Es su palabra, Él mismo. Él es. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra todavía es Dios. Todavía es Dios. Párrafo 7. Ahora nosotros nos damos cuenta que cuando él vino, encontró al hombre tomando los mandamientos de Dios e invalidándolos al tomarlos y haciéndolos cuadrar a su credo. Así que los invalidó y la iglesia miraba. La gente recurría a la iglesia en un lugar de recurrir a la palabra de Dios. Así que por lo tanto, él dijo, mas al principio no fue así. Encontramos que es lo mismo hoy en día, como ya lo he citado 2 o 3 veces esta mañana. Y observando ese reloj me pone nervioso. Así que yo quiero decir sobre esto que esto es verdad. Entonces en aquel día fue como los es ahora y ahora como lo fue entonces, ellos gritan, ¿dónde está Dios? Bueno, la mismísima cosa que ellos han dejado a Dios cuando ellos dejaron su palabra. Esa es la razón que tenemos las cosas de la manera que las tenemos hoy. Es porque la gente se desvió de la palabra de Dios. Párrafo 8. Si un doctor escribe una fórmula, una prescripción, y usted le añade algo a ella o le quita algo a ella, usted matará a su paciente. Correcto, usted la tiene que mantener exactamente de la manera que se escribió. Hay el antídoto suficiente allí para combatir el veneno y el suficiente veneno para matar a los gérmenes. Si le añade mucho veneno o ella sin el antídoto, matará al paciente y mucho antídoto sin el veneno. ¿Qué haría eso? No ayudaría a su paciente. Así que usted la tiene que mantener exacta. Y de esa manera es con la palabra de Dios, es la prescripción de Dios. Sí, hermano, es la prescripción de Dios para su pueblo, para curar toda enfermedad, toda dolencia, el pecado y lo físico, lo que pudiera ser, la palabra de Dios se encarga de todo eso. Amén. Es la palabra de Dios. Así fue el principio. Así fue al principio. Así fue en la edad de en medio. Así es en toda edad y así es esta mañana exactamente la misma que fue cuando él habló, porque ella no se puede desviar una pizca porque es la palabra de Dios. Párrafo 9. Entonces la gente hoy en día, con razón, ella grita, los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa como sanidad divina. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos han tomado la palabra de Dios y han mezclado sus credos en ella y han hecho la cosa incorrectamente. Y no hay poder allí. Si un ángel, un obispo, un arzobispo o lo que pudiera ser viene y cambia una sola palabra, cambiará toda la prescripción. Digamos exactamente lo que ella dice, lo que Dios dice, dejémosla exactamente de esa manera. Las iglesias hoy están acabadas, ellas están en un acceso de vanagloria en alguna parte, formando organizaciones, formando denominaciones, llevando a la gente tras los credos en lugar de tras de Cristo.
Yo no quiero ningún credo sino a Cristo, ninguna ley sino el amor, y ningún libro sino la Biblia. Eso es exactamente lo que tenemos. El credo de Dios es la prescripción de Dios, es el antídoto de Dios para el pecado, es el antídoto de Dios para la sanidad y es el poder de Dios hecho manifiesto a nosotros mientras tomamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, nos damos cuenta que ellos dijeron, ¿dónde está el Dios de Moisés? La razón es, Moisés se quedó con Dios. Y la cosa era que Dios estaba siguiendo la prescripción de Moisés. Moisés estaba siguiendo la palabra de Dios. La razón que Pedro, Jacobo y Juan le pegaron al centro del blanco cada vez era porque ellos siguieron la palabra. Párrafo 10, por último. Hace algún tiempo todos saben que me gusta tirar al blanco y disparar y demás. Y yo tenía un pequeño modelo 70. Winchester, y yo me paré allí a 50 yardas, 45.50 centímetros, en un campo de tiro al blanco, y metí 8 balas por el mismo agujero a 50 yardas, 45.50. Y se salió un poquito de ajuste. Uno tiene que meterle mano y tratar de arreglarlo como pudo. Y a mí me gusta hacer eso, como que me aplica mis nervios. Y ese se desajustó. Yo no lo podía ajustar. Yo pensé que necesitaba remodelarlo. Lo envié a la compañía Winchester. Ellos me lo regresaron y le dijeron, oh, hermano Branham, o mejor dicho, señor Branham. Dijeron, ese Winchester es uno de los mejores. Dijeron, hará un orificio de un grupo de una pulgada de diámetro, 2.5 centímetros, a 50 yardas, 45.50. Quiero decir, a 25 yardas, 22.75 centímetros, de una pulgada, dijeron, eso es lo mejor que usted conseguirá. Yo sabía que no era así. Yo sabía que a 50 yardas, 45.50 metros, yo metía 8 tachuelas consecutivas con él. Así que yo sabía que eso estaba mal. Ahora, de esa manera, y yo no podía descansar hasta que lo ajustara de nuevo allí. Ahora, hará la misma cosa. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Cosas que al principio no fueron así, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, cosas que al principio no fueron. Párrafo 11. Ahora, yo no soy de esa gente que le gusta pegar en cualquier lugar al blanco. La iglesia así lo dice, así que quedémonos con eso. Si los apóstoles, por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios, por el mismo Espíritu Santo que tenemos, clavó las tachuelas de sanidad divina, de los poderes de Dios. Si nos quedamos con eso, sabremos que es así. Así que quedémonos hasta que le demos en el centro del blanco. Eso es todo, porque sabemos que una vez se hizo. ¿Cómo es que los días de los milagros han pasado y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Cómo puede estar muerto ese Dios que se levantó otra vez y que está vivo por los siglos de los siglos? ¿Cómo lo podemos hacer un credo cuando Dios no tiene credo? Dios es una persona. Dios habita dentro de su iglesia y ustedes son su iglesia. Si ustedes han nacido de nuevo y están llenos con el Espíritu Santo, ustedes son la iglesia de Dios. Dios mora en ustedes. Ustedes saben que Él se ha tabernaculizado en ustedes. Cuando Dios descendió, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué hizo Él? Él extendió su tienda entre seres humanos. Él cambió su forma de ser Dios para ser hombre, para que el hombre pudiera llegar a ser como Él. Oh, Él llegó a ser yo para que por medio de su gracia yo pudiera llegar a ser Él. ¡Oh, qué cosa tan grande! Nunca entenderemos lo que eso fue. Con razón la gente dice hoy,
¿Dónde está Dios? Regresen a la palabra. Regresen al principio. Al principio, Él le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Eso era todo. Regresen a esa misma palabra. Producirá la misma cosa. Ellos siguieron esa palabra. Y ella le pegó en el centro del blanco y clavó una tachuela. Toda promesa que Dios hizo fue manifestada. Si regresamos a esa misma palabra, clavará las mismas tachuelas, hará los mismos milagros, ejecutará las mismas cosas, hará la misma luz, hará la misma criatura, levantará a los muertos, sanará a los enfermos, echará fuera demonios, verá visiones, profetizará. Es el mismo evangelio que clavó las tachuelas en aquel entonces. Si nosotros regresamos al mismo, es como si uno regresa al rifle a la misma condición que estaba al principio y quita todas las vibraciones de él, pegará esa bala directamente en el centro del blanco. Y si quitamos de nosotros todas las vibraciones de incredulidad, la palabra de Dios le pegará exactamente en el centro del blanco como primero lo hizo al principio. Eso es exactamente correcto. Le pegará en el centro del blanco cada vez. Lo hizo una vez, lo hará otra vez. No estén satisfechos con un credo o algo. Quédense ahí mismo hasta que la palabra le pegue en el centro del blanco. Me recuerda de la ocasión cuando la madre y el padre, o mejor dicho, el padrastro de nuestro Señor Jesús, lo había llevado a la fiesta de Pentecostés. Y ellos llevaban 3 días de viaje y finalmente se dieron cuenta que no estaba él con ellos. Ellos no lo podían encontrar. De esa manera la iglesia ha viajado ahora. Ha viajado como unos 2000 años. Y él no ha estado con ella. Aquí estamos. Hay señales apareciendo por todas partes de su venida. Y ellos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué le ha pasado a él? ¿Se fijaron ustedes que María y José lo buscaron entre sus parientes, pero no lo encontraron? Hoy día nosotros regresamos para ver si los metodistas lo tienen, los bautistas lo tienen, los presbiterianos o los luteranos. No, señor, ellos no lo encontraron, ni tampoco nosotros lo encontraremos a él hoy. No importa cuánto tratemos de regresar y revivir a algunas de esas viejas denominaciones muertas, nunca lo lograremos. 14. ¿Dónde lo encontraron? En donde ellos lo dejaron. Aleluya. Ustedes piensan que soy un santo rodador. Me supongo que lo soy. Ustedes lo encontraron a él en donde ellos lo encontraron. En donde ellos lo dejaron. En donde lo dejaron, allí es en donde ellos lo encontraron. Allí es donde la iglesia lo encontrará a él. ¿Dónde lo dejaron ellos? En la fiesta de Pentecostés. ¿Dónde lo encontrará la iglesia? Allá, en la fiesta de Pentecostés. En donde ellos lo dejaron cuando se desviaron de la doctrina de los apóstoles y demás. Allá en el pasado, en las edades tempranas, ellos se desviaron de él y formaron sus propios credos y empezaron la doctrina de los nicolaístas. Formaron la iglesia católica, organizaron una religión de lo que es llamada la religión cristiana. Y desde allí, ellos se han organizado y han derrumbado las cosas y han metido a todos los cristianos en credos y demás y los han mezclado a todos al grado que solo es la misma conglomeración que él encontró cuando él vino. Eso es exactamente correcto. Regresemos al principio, en donde lo dejamos, cuando él era poderoso, cuando él levantaba a los muertos y sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios. Eso es, regresemos al principio, en donde lo dejamos. 15.
Ellos dicen, ¿dónde está él? ¿Está él con los metodistas? ¿Está él con los bautistas? ¿O aún, está él con los pentecostales? No, señor. Regresen al, no a la organización pentecostal, no a las denominaciones pentecostales. Eso es un nombre. ¿Quién puede organizar el Pentecostés? Díganme, el Pentecostés no es una organización. El Pentecostés es una experiencia para cualquier creyente que la quiera recibir. Regresen a la experiencia. No regresen a una organización, sino regresen a una experiencia. Amén. El Pentecostés es una experiencia. Déjenme decirles algo a ustedes. Miren, ustedes, el fruto que las iglesias pentecostales están dando hoy en día, y ustedes se darán cuenta que ellos no empezaron al principio. Argumentos, disputas por bagatelas, pleitos, patas para arriba, peleando por esto y peleando por eso. Jesús dijo en Juan 14, o mejor dicho, en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. 16. Ahora, ustedes agricultores, ustedes tejanos, ustedes de Luisiana, y lo que ustedes sean aquí, cualquiera que tiene sentido común, que alguna vez ha visto a una vid crecer, sabe que la vid no lleva el fruto. Los pámpanos de la vid son los que llevan el fruto, pero reciben vida de la vid. Jesús es nuestro recurso de vida. Sí, Señor. Ahora, nos daremos cuenta entonces que si Jesús es el recurso de nuestra vida, que Él es la verdadera vid. La mismísima vida que está en la vid está en el pámpano. Y si esa vid da su primer pámpano, y ese pámpano es un, sale un montón de uvas de él. Si alguna vez da otro pámpano, dará un montón de uvas. Si ella da otro pámpano, dará un montón de uvas y serán de la misma clase de pámpano hasta el fin. ¡Oh, Dios! Ahora, yo necesito mi media hora. Nos estamos preparando. ¡Amén! Cada vez que esa vid dé un pámpano, será como el primer pámpano. ¿Por qué? Porque la vida que está en la vid dará el mismo tipo de pámpano. Si la primera vid da uvas, la siguiente no dará calabazas, la siguiente no dará frutos cítricos. Y entonces, después de un tiempo de dar, no dará algo más. Si la vid verdadera de un pámpano, y si Jesús es el pámpano en la primera, mejor dicho, es la vid, y el primer pámpano que dio, ellos escribieron un libro de los hechos tras ellos. ¿Es correcto eso? La Biblia de Pentecostés. Perdón, la iglesia de Pentecostés, la verdadera iglesia de Pentecostés. Y ella escribió un libro de hechos con señales y prodigios siguiendo a creyentes. Si esa vid verdadera y genuina da otro pámpano verdadero, ellos escribirán un libro de hechos tras ellos. Sí, señor. 17. Allá en Arizona, no hace mucho tiempo, yo estaba mirando un árbol en el patio de un hombre, un árbol cítrico. Tenía 9 clases diferentes de fruto en ese solo árbol. Así era. Cada uno de ellos era un fruto diferente. Era un naranjo para empezar, pero tenía granadas, tenía limones, tenía toronjas, toda la clase diferente de frutos cítricos. ¿Por qué? Ellos fueron injertados allí. Ellos estaban viviendo de la vida de ese árbol, pero no podían producir nada sino lo que ellos eran. Ellos no podían producir naranjas porque eran una vid injertada. Pero cada vez que ese naranjo daba un verdadero pámpano de sí mismo, era un naranjo y él producía las naranjas. De esa manera es hoy en día. Nosotros hemos injertado vides metodistas, bautistas, presbiterianas en la vid verdadera y están viviendo de la fuerza de ella.
pero no pueden dar nada sino credos y denominaciones. Pero si esa vid alguna vez da otro pámpano, será interdenominacional, fortalecido con el Espíritu Santo, exactamente como fue en el día de Pentecostés, de regreso al principio. Amén. Más vale que pare. Amén. 18. Si esa vid alguna vez da otro pámpano, será igual que era al principio. Nosotros le injertamos a ella toda clase de credos de iglesias: bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianas, luteranas, bautistas. Y cada una de ellas dieron fruto bautista, fruto metodista, fruto pentecostal y todo lo demás. Pero cuando regresa, si esa vid alguna vez da otro pámpano verdadero, dará fruto del Espíritu Santo. Amén. Ellos dicen: bueno, somos metodistas. Mas al principio no fue así. Nosotros somos bautistas. Mas al principio no fue así. Nosotros somos presbiterianos. Mas al principio no fue así. Nosotros no creemos en hablar en lenguas. Mas al principio no fue así. Nosotros en nuestra iglesia no creemos en sanidad divina. Mas al principio no fue así. ¡Aleluya! Lo que nosotros necesitamos hoy en día es regresar al principio otra vez. ¡Regresar al principio! ¡Aleluya! Mi tiempo se terminó. Oremos. 19. Señor Jesús, oh, que yo viva para ver el día que la iglesia regrese al principio. Concédelo, Señor. Llena este lugarcito esta mañana. Dale unción a este pastorcito aquí, Señor, y a estos otros. Danos de tu gloria. Danos de tu gracia. Danos una reunión aquí, Señor. Permítenos olvidar tocante a otras cosas y regresar al principio, porque sabemos que nuestro Maestro habla en nuestros corazones esta mañana. Aparten de allí esas vides injertadas. Sepárense de incredulidad, regresen al principio, allí es en donde fue así. Y Señor, nosotros queremos todo lo que fue así desde el principio. Señor, que nuestra experiencia, si todavía no la hemos tenido hasta esta mañana, si hay alguno sentado aquí que nunca ha tenido esa experiencia del espíritu del principio y no tiene ese mismo espíritu que se derramó al principio, ¿para qué aceptar un sustituto? ¿Para qué aceptar algo que es fanatismo? ¿Para qué aceptar algún credo indiferente, radical, frío, formal, cuando los cielos de Pentecostés están llenos del real y genuino artículo? ¿Para qué aceptar un sustituto? Señor, que regresemos al principio y lo recibamos como ellos lo recibieron al principio y tengamos las mismas obras, los mismos prodigios que dan el mismo fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Dios, concédelo. Óyenos, Padre, porque encomendamos esta iglesia y este avivamiento a ti, en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. No me gusta apresurarme, pero son después de las 11. Ahora los veré a ustedes esta noche. Amén. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje: cosas que al principio no fueron así. Mensaje predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén.
Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula La Reina de Saba, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 19 de enero del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Empezando el mensaje, la reina de Saba. Párrafo 1. Yo llegué un poco tarde esta noche. Nos metimos en un laberinto entre los carros y no podíamos entrar, aunque yo, por lo general, llego tarde. No hace mucho yo estaba hablando en una iglesia de los Hermanos Unidos y el ministro se levantó y dijo, yo quiero presentarles al llega tarde, señor Branham. Bueno, yo nací un poco tarde. Llegué tarde a mi boda, como 2 horas. Si yo puedo llegar tarde a mi funeral, eso estaría bien. Es una cosa a la que yo realmente quiero llegar tarde. Estamos contentos de estar aquí en esta hermosa ciudad. Mientras estábamos conduciendo esta noche, viniendo aquí, yo estaba pensando de hace varios años, cuando tuvimos una reunión aquí, y yo estaba pensando de cómo la gente aquí nos concedió unos momentos maravillosos, cómo ellos fueron tan amables, y el Señor nos bendijo. 2. Y el hermano Bosworth estaba con nosotros. Él ha partido ahora al otro lado del mar, al otro lado. Yo fui a verlo un poco antes que partiera. Él estaba, muy allá, de 100 años de edad. Él apenas había regresado de África, donde habíamos estado juntos de misioneros. Yo le dije a él cuando él se estaba, me apresuré a llegar a su casa. Y allí estaba acostado el pequeño patriarca, acostado allí muriéndose. Gente de a caballo. Yo creo que si alguna vez hubo alguien que tuvo dignidad, ese fue F.F. Bosworth. Él era un gran hombre de Dios, uno de los misioneros. Él vino aquí a Texas y se quedó en una ciudad por 10 años, estableciendo 7 iglesias y con un avivamiento. Nunca paró, noche, todos los días, por 10 años consecutivos, cada noche en alguna parte, llevando a cabo reuniones para aquí en Texas. ¿Oyeron ustedes cómo partió él? Como una hora antes que se fuera para cruzar el camino. Él había estado dormido por un rato y se incorporó. Miró en el cuarto y dijo, mamá. Y durante toda una hora, o quizás durante 2 horas, él estrechó manos con amigos que él había guiado a Cristo y que habían partido hacia 50 años y que habían cruzado la barrera. Se volvió a acostar y bajó sus manos. Las cruzó así. Se fue a encontrar a Dios. 3. A mí nunca se me olvidarán sus últimas palabras para mí. Él dijo, date prisa, hermano Branham. Ve a ultramar rápidamente. Allá es donde los campos misioneros están abiertos. Y él dijo, yo dije, hermano Bobo, ¿no está usted enfermo? Él dijo, nadita de enfermo. Dijo, simplemente ya ha llegado mi tiempo. Yo he vivido mi vida. Yo dije, de toda su larga vida para Cristo, ¿cuál fue su tiempo más grandioso, hermano Cogor? Él dijo, ahorita mismo. Y yo dije, ¿se da cuenta entonces que usted está partiendo? Él dijo, sí, pero hermano Branham, todo por lo que yo he vivido en los últimos 70, 60 años ha sido para Cristo. Y en cualquier momento él entrará por esa puerta para llevarme al hogar. Por eso es que estoy. Las vidas de grandes hombres nos hacen recordar a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir, dejando detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo. 4. Cuando pienso de su testimonio, yo pienso de Pablo Rader. ¿Cuándo él partió? ¿Cuántos conocieron a Pablo Rader? Muchos de ustedes, él era un gran hombre de Dios, murió en California. Yo solía sentarme a sus pies cuando yo era un muchachito. Y él y Lucas andaban juntos, como mi hijo Billy y yo. Y cuando él se estaba muriendo, el Instituto Bíblico Moody de Chicago había enviado un cuarteto allá para cantar y ellos estaban cantando un canto medio lento.
más cerca, mi Dios, a ti. Y Pablo, si ustedes lo conocieron, él siempre tenía un buen sentido del humor. Él escribió este canto, el canto de mi tema, Solo creer. Y él tenía un buen sentido de humor. Él siempre estaba bromeando con algo, como el hermano Bosworth. Así que cuando ellos estaban cantando más cerca, mi Dios, a ti, él se incorporó en fama. Dijo, oigan, ¿quién se está muriendo aquí? ¿Yo o ustedes? Él dijo, acércame. Dijo, levanten esas cortinas y cánteme algunos cantos rapiditos del Evangelio. Ellos empezaron a cantar, allá en la cruz donde murió mi Salvador. Él dijo, eso suena mejor. Él dijo, ¿dónde está Lucas? 5. Y Lucas no quería ver morir a su hermano, así que él estaba en el otro cuarto. Y él dijo, él está en el otro cuarto. Dijo, díganle que venga aquí. Lucas, un hombre bien fornido, si es que todos ustedes lo conocieron a él y Pablo, y Billy Sunday, y F.F. Bosworth. Y todos ellos eran de sus días. Llevaron el Evangelio en su día, así que entonces cuando ellos, Lucas le dijo a Pablo, o Pablo le dijo, mejor dicho, a Lucas. Él le tomó su mano y dijo, piénsalo, Pablo, o Lucas, quise decir. Nosotros hemos andado juntos por mucho tiempo, ¿no es así? Dijo, sí, así es, Lucas, o Pablo. Pablo le dijo a Lucas, hemos andado juntos por mucho tiempo. Él dijo, sí, así es, hermano. Pero dijo, piénsalo, dentro de 5 minutos yo voy a estar parado en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia. Apretó la mano de su hermano y murió. Yo creo que fue Balaam de antaño que dijo, déjeme morir como ellos. 6. Todos estamos contentos de ser cristianos, ¿no es así? Me pregunto, ¿qué pudiéramos mirar esta noche si no fuera por Cristo? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿En dónde pudiéramos establecernos? ¿Qué pudiéramos colocar como fundamento aparte de Cristo? Oh, amigo pecador, usted en este pequeño auditorio, esta noche, permítanme advertirle. Huya de la ira venidera. Solamente hay un escondedero. Yo estoy contento que Dios hizo una ciudad de refugio. Cristo Jesús. Nosotros podemos correr y estar a salvo. 7. Recientemente yo estuve en la India, Bombay, donde nosotros, el Señor nos permitió predicarle a la multitud más grande. 1000 nativos puros quebraron sus ídolos en el suelo, recibiendo a Cristo como Salvador. Yo creo que en la India fue 3 veces más que eso, pero no los podíamos contar. India es más bien un país bilingüe. Ustedes saben, le pertenecía a Inglaterra y apenas recientemente fueron librados de bancarrota, por supuesto. Y luego ellos estaban en bancarrota y a ellos se les dio su libertad, mejor dicho. Entonces yo cogí un periódico y estaba leyendo en la columna en inglés y decía, yo supongo que el terremoto ya cesó. Todas las aves están regresando. A mí me gustaría solo tomar un momento para contarles a ustedes la historia. En la India ellos son muy pobres. Yo creo que el lugar más aquejado con pobreza en que yo haya estado en mi vida era en la India. Ustedes simplemente no se darán cuenta hasta que les toque estar ya en alguna ocasión y vean a madrecitas postradas en la calle y sus bebitos sin nada de carne en su cara, sus vientrecitos hinchados. Ellos se están muriendo de hambre, suplicando por algo para comer. Le piden a uno que se lleve al bebé, que la deje a ella morir, pero tratan de salvar a su bebé. Si uno se lleva a este, ¿qué de aquel? Simplemente donde quiera. Ciertamente es una cosa patética. Y mi corazón se quebrantó al ver a la India. Yo espero regresar otra vez este otoño. 8. En el periódico decía que todas las aves habían volado de su nido. En la India ellos no tienen buenas cercas como uno las tiene en los Estados Unidos, de alambre enderezado y demás. Y cercas bonitas con estacas puntiagudas.
Ellos generalmente recogen piedras y las apilan. Hay 470 millones de gente en la India. Y honestamente, yo sé que estoy exagerando, pero yo le calcularía 400 millones de pordioseros. Hay solo, ellos no saben nada sino mendigar. Ellos tienen muchos recursos naturales, pero no tienen la capacidad mental para desarrollarlo. Todo lo que ellos saben es mendigar y religión. Y yo fui recibido como invitado esa tarde en el templo de los Jains por 17 diferentes religiones, y cada una de ellas negaba a Jesucristo, o a Él, o a Dios. Así que ustedes se pueden imaginar lo que son. Ellos creen en reencarnación, la mayoría de ellos. Ellos limpian las calles por donde pasan, para no pisar como a una pulguita o a una hormiga, que pudiera ser su madre que ha regresado en esa forma o algo. Ahora, darle un sacrificio de sangre a una gente como esa. 9. Pero esa noche, cuando el Espíritu Santo vino al escenario, un hombre totalmente ciego estaba parado allí. Yo vi una visión que él iba a recibir su vista. Yo dije, yo reto a cada uno de ustedes, mahometanos, y a todos los demás, a los Jain, a los Sijes, a los budistas y a todos los que vengan aquí, y le den a este hombre su vista. Yo dije, ¿por qué la audiencia está tan callada? Yo dije, ustedes no lo pueden hacer, ni tampoco yo puedo. Pero el Dios del cielo, que levantó a Jesucristo de los muertos, ha prometido estas cosas que nosotros vemos. Y acababa de ver una visión. Yo no hubiera dicho eso si yo no hubiera visto la visión. El hombre va a recibir su vista. Yo dije, ahora, si los profetas mahometanos son tan grandes, que pasen adelante y le den a él la vista, y yo seré un mahometano. Yo dije, ustedes pensaron que era telepatía. Yo estaba leyendo su mente cuando yo le dije que él tenía que tener hombres santos. O ustedes simplemente tienen que ir allá para entenderlo. Yo dije a ellos, 10. Este hombre está ciego y se quedó ciego mirando al sol. Él es un adorador del sol. Él adora a la creación en lugar de al creador. Nosotros sabemos eso. Y yo dije, ¿qué harían ustedes si los Sijes lo quisieran convertir a él a su idea, o a los Hanix lo quisieran a él para lo que fuera de ellos? ¿Qué harían ellos? Solo cambiarían su manera de pensar. Nosotros tenemos la misma cosa en los Estados Unidos. Solo un Dios. Yo dije, todos los metodistas quieren hacer a todos los bautistas metodistas. Los bautistas quieren hacer a todos los presbiterianos bautistas. Los pentecostales quieren tomar toda la cosa. Así que eso es. ¿Qué es? Cambiar su manera de pensar. Pero tiene que haber algo que está bien y algo que está mal. Yo sostuve el Corán en una mano y la Biblia en la otra y dije, uno de ellos está bien y el otro está mal. Ambos no pueden estar correctos, porque ellos son dos diferentes, el uno del otro. Y yo dije, pero si Jesucristo, quien me ha mostrado una visión, que él va a recibir su vista, si él recibe su vista, ¿cuántos de ustedes ahora, viendo que su sacerdote o nadie más aquí, le pueden dar a él su vista? Y el hombre dice que él dirá al Dios que le dé a él su vista. Ahora, si Jesucristo le restaura su vista, ¿cuántos de ustedes recibirán a Jesucristo como su Salvador? Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Recordando, mis amados hermanos y hermanos, estamos lecturando este nuevo mensaje titulado La Reina de Saba, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, día 19 de enero del año 1961, estrellas en la noche. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga, los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje La Reina de Sabá, del año 610119, párrafo 11. Tan lejos como ustedes pudieran ver, esas manos negras estaban en el aire.
se calcularon 500,000 personas. Así que cuando ese hombre recibió su vista, él me agarró alrededor de la cintura. Ahora, el alcalde de Bombay, yo tenía su nombre metido en mi libro de bolsillo por mucho tiempo. Él estaba sentado allí y, pues, ellos tenían a la milicia. Ellos me rompieron mis zapatos, los bolsillos de mi saco. Ellos tenían 20 o 30 personas y esos guardias tratando de retenerlos. Y esas mujercitas corrían por encima de esos guardias, solo únicamente para acercarse a donde uno estaba para tocarlo a uno y dejar que el bebé estuviera cerca a uno o algo. Pensar cómo ellos están tan hambrientos y sedientos de Dios de esa manera, y uno casi tiene que contratar gente en los Estados Unidos para que vengan a oír el Evangelio o para que vayan a la iglesia el miércoles por la noche. Eso es lamentable. 12. Para terminar mi historia, las avecitas van a estos nidos, hacen sus nidos en estas piedras, y también el ganado y las aves. Vienen de los campos y en la tarde se acercaban alrededor de la sombra de estas paredes, para resguardarse de los rayos directos de ese sol tropical. Y de repente esas aves emprendieron vuelo de sus casas y se fueron a los campos, a los árboles y arbustos. El ganado se apartó de la cerca, las ovejas se fueron al campo y se quedaron recargándose unas contra las otras. Algo estaba a punto de suceder. De repente vino un terremoto que derribó todas las paredes. Si los pajaritos se hubieran quedado en sus nidos, hubieran sido matados. Si el ganado y las ovejas se hubieran quedado alrededor de esas paredes, hubieran sido matados. Ellos se quedaron allá por 2 días porque había terremoto constantemente aconteciendo, pequeños y grandes. Luego, después de un rato, el ganado y las aves regresaron otra vez. Las aves volaron de regreso a lo que les quedaba de casa en el nido entre las paredes y demás. Y el periódico decía, esa es una señal que los terremotos han terminado. Párrafo 13. Ahora miren, el Dios que guió a las aves y las ovejas y al ganado para que entraran en el arca es el mismo Dios que los puede guiar hoy. Él lo hizo. Y si un ave, un animal, por instinto, sabe cómo alejarse de esas grandes torres de Babel que están a punto de caer, cuanto más hombres y mujeres que han nacido de nuevo deberían saber cómo huir, apoyarse uno con a otros. Si alguna vez hubo un tiempo en el que deberíamos apoyarnos el uno al otro, es ahora mismo, venir todos nosotros juntos y permanecer juntos, porque las grandes torres de este gran sistema hecho por el mundo van a pasar, porque la instrucción de un reino que no tiene fin, el milenio, comenzará uno de estos días. Sobre esto, abordemos la palabra ahora y antes de eso, inclinemos nuestro rostro para orar. Me pregunto solo antes de que oremos, si estuviera presente algún hombre o mujer sin Cristo que quisiera ser recordado en esta oración, ¿levantaría su mano? Solo diga, recuerde, mi hermano Branja, Dios bendiga su sinceridad, maravilloso, que Dios oiga, Dios le bendiga, una docena o más de manos, Dios la bendiga, señora, que está muy allá en la parte de atrás. Dios ve sus manos, ciertamente que sí. Dios le bendiga, Señor. 14. Nuestro Padre Celestial, venimos acercándonos a tu trono de justicia. Y si nosotros recibiéramos justicia, nosotros simplemente seríamos eliminados de la faz de la tierra. Pero estamos viniendo bajo la sangre de Jesús, porque Él dijo en sus propias palabras, si vosotros pedís al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Y venimos en el nombre del Señor Jesús, no pidiendo justicia, Señor, pero estamos pidiendo misericordia. Solo una historia, Padre, en ese recorte de periódico que tenemos aquí, de esos pajaritos que volaron, que se alejaron, el mismo Dios que pudo meterlos en el arca y antes de la destrucción antediluviana es el mismo Dios hoy, que puede alejar a sus aves y a sus animales del peligro. Seguramente, Señor, tú nos puedes enseñar a huir de la ira que viene. Porque las naciones han pecado y se han vuelto contra Dios. Ellos se han rebelado en sus corazones y nos damos cuenta que pronto habrá una explosión atómica universal que sacudirá a este mundo para el mañana o para la eternidad.
Entonces, en una hermosa mañana, el Señor Jesús y su iglesia regresarán a la tierra. Oh, por ese día, Dios, por eso es lo que nuestros corazones están anhelando. Cuando el anciano allá será joven para siempre, no habrá más gente anciana y no más niños. Ellos solo estarán en el gran esplendor de juventud para siempre. Te damos gracias a ti por esta gran verdad, Señor. Aunque parezca estar muy lejos de nosotros ahora, pero sin embargo pueda que aún sea mañana cuando lo veamos. 15. Yo pido, Padre, por estos quienes levantaron sus manos reverentemente y valientemente esta noche, que querían recibirte a ti como su Salvador, que querían ser recordados en oración. Dios, no hay una persona en el mundo que sea apto para guiar a un pueblo como este. Yo me doy cuenta que es tu Espíritu Santo haciendo eso. Tú dijiste, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Padre, yo pido que tú lo salves esta noche. Que algo sea dicho o hecho de tal manera que ellos te reciban a ti como su Salvador y sean llenos con tu Espíritu Santo. Porque nos damos cuenta que aquellos que están sellados se les ha sido comisionada las plagas a no acercarse a ninguno de aquellos que tienen el sello de Dios en su frente. Concédelo, Señor. Salva al salvable esta noche. Llena con el Espíritu Santo a aquellos quienes lo están esperando y sana a todos los enfermos y los afligidos. Bendice a los santos, Señor. Dales un nuevo ánimo. Que ellos enseñen la armadura un poquito más fuerte. Bendice a cada iglesia, a cada denominación. Dios, nosotros pedimos que tus brazos de misericordia se extienda hacia ellos y que un avivamiento prorrumpa en cada iglesia, en toda esta comunidad aquí. Y que haya una reunión como un viento recio. Concédelo, Padre. Envía un avivamiento a esta gente maravillosa aquí que te ama. Yo pido que tú perdones nuestras faltas y pecados. Ahora, Padre, esconde el predicador esta noche en la sangre del Señor Jesús, porque lo pedimos en su nombre. Amén. 16. En las Escrituras del Evangelio esta noche, en el libro de San Mateo, el capítulo 12 y el versículo 42, deseamos tomar un texto de allí para un pequeño contexto, si el Señor lo permite. En esta mañana tuve que, más o menos, por así decirlo, hablar, como yo dijera, hablar en el lugar del hermano Moore. El hermano Moore tuvo que regresar a casa porque él va a traer a su esposa y a ellos en la mañana y estamos esperando que él llegue. El hermano Moore es una gran alma para Dios, un gran hombre de Dios. Yo lo he conocido a él desde que yo era apenas desde que empecé en el ministerio hace 14 años, en el servicio evangelístico. Él ha estado en muchos lugares por todo el mundo. Yo descubrí en él, él no está aquí esta noche, así que yo puedo decir esto, que él es un cristiano verdadero y fiel, un verdadero hombre de Dios. El hermano Moore tiene una maravillosa iglesia allá en Shreveport. El Señor lo bendiga. Ahora, en San Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Párrafo 17. Jesús había estado reprendiendo a la gente y debido a que ellos habían malentendido su mensaje y ellos estaban tratando de hacerlo algo que no era. Él había estado en sus ciudades y había estado haciendo milagros y mostrando sus señales mesiánicas a la gente, como nosotros hablamos anoche. Encontramos que aquellos que fueron ordenados a vida lo vieron. Aquellos que no fueron ordenados a vida no lo vieron. El Evangelio ciega a aquellos que no están dispuestos a aceptarlo y dará vista a aquellos que están dispuestos a aceptarlo. Y de esa manera fue en sus días, cuando la Escritura declaró exactamente las cosas que él hizo y que dijo que él haría. Cómo ellos fallaron en verlo, eso mostró que ellos tenían que haber sido cegados. Y pensar que esos pobres judíos fueron cegados para que nuestros ojos pudieran tener una oportunidad de ser abiertos. Y ahora el mismo evangelio que cegó a los judíos está cegando a la iglesia. Exactamente la misma cosa fue prometida. Y les pasa por encima de sus cabezas a 1 millón de millas de lejos. Estoy contento que ustedes están grabando eso.
18. Yo sé que es así, dice el Señor, que el Evangelio, el mismo Evangelio que cegó a los judíos, ahora está cegando a los gentiles, porque es el mismo Evangelio, porque no hay otro Evangelio sino el Evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos muchos credos, pero hay solo un Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no vino en palabras solamente, sino en poder y demostración, manifestaciones del Espíritu Santo, Dios haciendo que su palabra viniera a cumplimiento. Tenía que ser eso, porque en Marcos 16, él dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Estas señales seguirán. O de otra manera, ir por todo el mundo y demostrar el poder de la resurrección. Él no está muerto, pero él está vivo. Y Él está dependiendo de ustedes y de mí para que le permitamos a Él obrar por medio de nosotros para hacer su voluntad. Y si hay algo que alguna vez hayamos abordado que no es escritural, ustedes están obligados a venir a decirnos al respecto. Tiene que salir de la Biblia, por medio de la Biblia. Tiene que cuadrar con el resto de las escrituras y estar correcto. Si no es así, entonces nosotros estamos dispuestos a decir que está mal. Y si un ángel o del cielo o alguien más viniera a predicar algo diferente que no está en la Biblia, no escuchen eso. Esta es la palabra de Dios y la única palabra de Dios. Y sabemos que es la verdad. 19. Ahora nos damos cuenta que Jesús había completamente y había convencido a todo creyente que había creído en Él. Como Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y aún extraños nos seguirán. Y nos dimos cuenta anoche, al declarar lo que Dios dijo que Él sería cuando Él viniera, lo que el profeta había hablado de, que Él sería un Dios profeta. Jehová tu Dios levantará un profeta como yo. Y ellos sabían que el Mesías sería, la señal del Mesías sería un profeta. Párrafo 20. Hace algún tiempo, hablando con un rabí, donde un hombre, John Green, había estado ciego por 20 años, recibió su vista, mendigando en las calles en Fort Wayne. Este rabí me llamó y dijo, ¿con qué autoridad abrió los ojos de John? Yo dije, yo nunca abrí sus ojos. Dijo, bueno, ¿cómo lo hizo usted? Yo dije, en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él dijo, lejos sea de Dios tener un hijo. ¿Cómo pudiera un espíritu tener un hijo? Yo dije, rabí, dije yo, me gustaría preguntarle algo. ¿Creería usted a los profetas? ¿Sería difícil para usted creer a los profetas? Él dijo, seguro, yo creo a los profetas. Yo dije, ¿de quién habló Isaías en 9:6? Cuando él dijo, un niño nos es nacido, hijo no es dado. Bueno, él dijo, ese era el Mesías. Yo dije, ¿qué relación tiene el Mesías con Dios? Él dijo, Él es Dios, el ungido. Yo dije, dígame de una ocasión donde Jesús haya fallado de, o que Él no haya mostrado que Él era el Mesías ungido, el Señor vuestro Dios. Párrafo 21. Dios le bendiga, amén. Hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos, la reina de Saba. Predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 19 de enero del año 1961. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos poderosos mensajes. Dios les bendiga. La reina de Saba. Del año 6101-19E, párrafo 21. Y él dijo, bueno, él era un ladrón. Dije, ¿en qué manera era él un ladrón? Dijo, él robó maíz de los sembrados. Yo dije, rabí, su propia ley dice que un hombre puede pasar por un sembrado y comer lo que él quiere, pero él no puede tomar nada en una bolsa. Él ni siquiera sabía eso, siendo un rabí. Él no puede tomar nada, pero yo dije, él no robó. Ustedes saben, ese rabí se paró allí por unos cuantos minutos y yo dije, rabí,
¿No cree usted que él era eso? Él dijo, mire, señor, yo digo, si yo predico eso, yo estaría allá en la calle mendigando. Yo dije, yo prefiero estar allá mendigando y bebiendo agua del río que estar comiendo pollo 3 veces al día y que mi nombre esté en oro aquí en el templo y saber que yo estaba errado. Yo prefiero ser verdadero. Y él comenzó a llorar. Y él se dio la vuelta y dijo, después hablamos. Yo dije, usted no es sincero conmigo, Rabí. Párrafo 22. Él dijo, yo creo que si aquellos sacerdotes en el templo le hubieran escuchado a él, hoy nosotros estaríamos mejor. Y yo dije, entonces usted cree. ¿Qué acerca de eso? Él dijo, yo creo que él era un buen hombre. Yo dije, Rabí, ¿cree usted que él era un buen hombre? Dijo, yo aceptaré que él era más que eso. Yo creo que él era un profeta. Yo dije, eso es todo lo que yo quiero que usted diga. Entonces él dijo que él era el Hijo de Dios. Y entonces, si él era un profeta, él no puede mentir. Así que, por lo tanto, usted cree que él era el profeta. Él dijo, el Hijo de Dios. Él mostró la señal del Mesías. Y él dejó de hablar conmigo. Y se metió en el recinto. Oh, hermano, lo que hará el amor al dinero, lo que el amor a alguna forma eclesiástica hará. Pero entonces, lo que el amor de Dios hará por un corazón que está dispuesto a rendirse a la voluntad y a las maneras de Dios. Párrafo 23. Jesús le había probado a ellos, dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si hago las obras, dijo, entonces ustedes escuchen a las obras. Si no me pueden creer a mí, ellos dijeron, él siendo un hombre, se hace a sí mismo Dios. Dijo, si hago las obras de Dios, ¿qué tienen que decir acerca de ellas entonces? En otras palabras, ahora nos damos cuenta que él hizo esas cosas, esas señales y prodigios ante ellos, y muchos de ellos, los gentiles, no las vieron porque ellos no sabían nada acerca de un Mesías venidero, pero los judíos y samaritanos vieron esa señal mesiánica, y tan pronto que ellos la vieron, ellos dijeron, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La mujer en el pozo dijo, sabemos que el Mesías viene y hará estas cosas, pero tú debes ser un profeta. Jesús dijo, yo soy él. Oh, nunca hubo un hombre que pudiera decir eso sino él. Nunca pudiera ver, porque él era el único. Eso es correcto. Párrafo 24, miren. Y ellos fallaron en verlo. Y cuando ellos lo vieron, ellos se burlaron de ello. Y dijeron que él estaba haciendo eso por medio de un espíritu mal, que era Belcebú. En otras palabras, Belcebú es un diablo. En otras palabras, el poder del diablo, que él era un adivino. Y ellos afirmaban que era un adivino porque él podía percibir los pensamientos en sus mentes y decirles, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Yo te vi cuando estabas debajo del árbol. Tu nombre es Simón. Y si el nombre de tu padre es Jonás, bueno, Ellos dijeron, él es un adivino. Y Jesús dijo, yo los perdonaré por decir eso, pero algún día el Espíritu Santo va a venir y hablar contra eso no será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. Así es la seriedad que enfrentamos en este día en el tiempo del fin. Hablando del tiempo del fin, la señal que se le fue dada a Ló fue sus días. En sus días aparecería otra vez en el día postrero. Y Jesús parado allí en aquel tiempo haciendo eso, ellos dijeron, hablando acerca de los días pasados. Y él reprendió las ciudades y les dijo de su incredulidad y de la dureza de sus corazones. Y entonces finalmente él les empezó a hablar acerca de Dios. Párrafo 25. Y Dios, en todas las edades, en todos los tiempos, siempre ha tenido señales y prodigios entre su pueblo.
en ningún tiempo, en ninguna edad, yo quiero que cualquier historiador vaya conmigo a un concilio de Nicea o a un concilio antes de Nicea, en la historia e investigue si cada vez pasando por Lutero, Martín, Juan Smith, Modi, Sankey, Calvino, Cons, Spurgeon, que cada vez que ellos tuvieron un verdadero avivamiento siendo derramado, ellos tuvieron el poder de Dios manifestado entre ellos por medio de señales, prodigios, hablando en inglés, demostraciones, sanidad divina y demás. Ni una sola vez, y cada vez que ellos empezaron un avivamiento, alguien se levantó y empezó una organización después de eso, y ella murió y nunca se volvió a levantar. Escudriñen las escrituras, escudriñen la historia y dense cuenta que cada vez que ellos organizan la religión cristiana, murió allí mismo y nunca se levantó otra vez. No puede. O Dios va a guiar la iglesia, o el Espíritu Santo la va a guiar, o el hombre va a guiarla. Si ustedes escogen al hombre, sigan adelante. Dios saca a su iglesia adelante, la columna de fuego se mueve y la iglesia se mueve con ella. Párrafo 26. Él tiene individuos en cada iglesia, en todas las diferentes clases de iglesias. Si un hombre es católico y él está dependiendo en la iglesia católica para salvación, el hombre está perdido. Pero si él es un católico y está dependiendo en Jesucristo para salvación, por fe, vosotros sois salvos. Y eso es por la gracia de Dios, ya sea si él es bautista, pentecostal, cualquier cosa que él sea, es nuestra fe personal en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador. Nunca trace líneas divisorias para formar organizaciones. Nosotros creemos que todas las personas tienen derecho a ser cristiana, el que quiera que venga, no importa de qué color, credo, lo que él sea. Si él es un creyente en el Señor Jesucristo y lo aceptó a él como salvador personal, él es salvo por fe. Esa es la gracia de Dios que lo llamó. Párrafo 27. Ahora, nos damos cuenta que a través de todas las edades, Dios siempre ha tenido señales y prodigios con su pueblo. A través de todas las edades, en cada edad, y nosotros regresamos. Jesús estaba refiriendo a ellos, al pasado, cuando él vio que ellos no creían que él era el Mesías, y él se empezó a referir a edades de allá del pasado. Él dijo: de cierto os digo que Jonás, en los días de Jonás, ellos le pidieron una señal. Ellos dijeron: muéstranos una señal, ven ustedes. No importa cuántas cosas habían acontecido, ellos no la vieron. Es lo mismo hoy en día, pues personas se sientan una al lado de la otra de esa manera. Una puede ver el poder y la gloria de Dios y la otra no ve nada. Pues como Pablo, la columna de fuego, él podía verla muy bien, pero los que estaban parados junto a él no la podían ver. Los magos vieron la estrella, nadie más la vio. Pasó por encima de los observatorios y todos los demás, porque ellos no la estaban buscando. Usted tiene que estar buscando algo. Usted tiene que venir con expectativa, guiado por el Espíritu Santo. Entonces Dios se revela él mismo a usted. Aleluya. Ahora nos damos cuenta que ellos dijeron: demandamos de ti señal. Y él dijo: una generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Párrafo 28. Mire, yo me pudiera detener aquí solo un momento antes que llegue. Trataremos de no retenerlo en mucho tiempo. Yo me excedí anoche. Fue una cosa extraordinaria. Yo prediqué un sermón en 20 minutos esta mañana, ministro. Eso es muy bueno. Normalmente me tomo como 3 horas para terminar uno, pero algunas personas pueden predicar y decir más
quizás en 15 minutos, que lo que yo pudiera en 3 horas. Yo soy un sureño, yo soy lento y simplemente no lo puedo pensar demasiado rápido. Tengo que esperar que él me lo diga y luego yo lo digo. Así es que yo nunca fui a ninguna escuela o seminario, así es que yo tengo que esperar que él, y solo de decirlo cuando él lo dice, simplemente lo sigo a él, pero estoy muy seguro que estoy bien si espero en él. Ustedes solo tolérenme un poquito. Párrafo 29. Así que entonces nos damos cuenta que en los días de Jonás, ahora mucha gente hace burla de Jonás diciendo, él era un Jonás. Bueno, Jonás no era un hombre malo, Jonás era un profeta y él no se pudo haber salido de la voluntad de Dios de esa manera. Todo era por la voluntad de Dios. Él nunca tomó el barco incorrecto, él tomó el barco correcto. ¿Alguna vez han leído la historia de Jonás? Es maravillosa. Ustedes saben, yo siempre he sentido lástima por él cuando estuvo allá en el vientre de esa ballena. Él tenía sus manos atadas y sus pies atados, y en el mar tempestuoso, y fue arrojado y la ballena se lo tragó a él. Y cuando la ballena, un pez se alimenta, entonces cuando él termina de alimentarse se va hacia abajo, al fondo, y descansa en el fondo. Alimente a sus pececitos de colores y obsérvelos. Ellos se van hacia abajo, bajan sus aletitas en el fondo después que tienen su vientre lleno y descansa por un rato. Párrafo 30 para terminar. Bueno, esta ballena se había llenado con este profeta y se fue hacia el fondo del mar. Y cuando él estaba yaciendo allí con sus manos atadas, sus pies atados y en el vómito de la ballena, en su vientre, probablemente a 20 brazas. Una brasa equivale a un 83 metros de profundidad y el fondo del mar y un mar tormentoso arriba. Y yaciendo allí, a donde quiera que él miraba era vientre de ballena. Él miraba hacia adelante, era vientre de ballena. Hacia atrás, era vientre de ballena. En todas partes, hablando de síntomas, él los tenía. Un caso severo. Pero ¿saben ustedes lo que me gusta de Jonás? Él rehusó mirar a todo eso. Él dijo, una vez más yo miro hacia tu santo templo. Estas cosas son vanidades ilusorias. Yo miro hacia tu santo templo porque son cuando Salomón dedicó el templo, el oro y dijo, si tu pueblo estuviera en angustia y mirara hacia este lugar santo, entonces oirá desde el cielo. Y ustedes saben, abajo en el vientre de la ballena, Jonás todavía recordaba que esa oración era suficiente. Y él dijo, una vez más yo miro hacia tu santo templo. Y Dios hizo que esa ballena lo llevara a él exactamente al lugar donde Dios quería que él fuera. Y si Jonás bajo esas circunstancias, no hay nadie a quien que esté tan mal, seguramente que no. Bajo esas circunstancias, pudo mirar hacia un templo que fue construido por manos de hombre y la oración de un hombre que era un mortal, después fue un apóstata y pudo creer que Dios había oído su oración y Dios le respondió de tal manera para liberarlo bajo tal circunstancia. ¿Cuánto más nosotros deberíamos esta noche apartar la mirada de nuestros síntomas hacia el trono de Dios, donde Jesús se siente con sus vestidos sangrientos y el Hijo de la Gran Majestad en lo alto para interceder? Párrafo 31. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios la bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, La Reina de Saba. Predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 31. Dice, rehúse mirar a sus enfermedades. Rehúse mirar cualquier cosa contraria a la palabra, sea como Abraham de antaño. Cuando él tenía 75 años, Sara era de 65, y Dios le dijo a él que iba a tener un bebé por medio de Sara.
Él lo creyó. 25 años no lo cambiaron a él, nadita. Él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Yo lo puedo oír a él decir después de los primeros 30 días. Él había vivido con ella desde que ella era una niña, mejor dicho, una joven, su media hermana, y ella era estéril. También él, y él dijo, y ella ya había pasado la edad de dar a luz, ya ha pasado la edad de la menopausia. Ella tenía 65 años, él tenía 75. Y yo puedo imaginarme que después de tantos días, él dijo, cariño, ¿cómo te sientes? Nada diferente. Alabado Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Ve al centro de la ciudad, cómprate un montón de botitas rosas tejidas y unos pañales y unos alfileres. Prepárate, lo vamos a tener de todas maneras. Bueno, ellos pensaron que él estaba loco. Y ellos van a pensar que ustedes están locos mientras ustedes tomen a Dios en su palabra y nieguen cualquier cosa contraria a ella. Párrafo 32. Él sabía que Dios era capaz de cumplir aquello que él había puesto por obra. Y se supone que somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham si tenemos la fe de Abraham. Todo lo demás, excepto la palabra de Dios, es mentira. Miren lo que Dios dijo. Nosotros vemos al invisible. Ustedes ven lo que sus ojos mortales no pueden mirar. Ustedes no ven con sus ojos de todas maneras. Ustedes solo miran con sus ojos. Ustedes ven con su corazón. Ustedes miran directamente a eso. Dicen, yo no lo veo. Ustedes quieren decir que no lo entienden. Lo que ustedes ven es su entendimiento. Así que ustedes lo entienden con su corazón. Amén. Párrafo 33. Ahora, Jonás, en toda su condición, Dios honró su oración. Hay una cosa al respecto. A un verdadero hijo de Dios, uno no puede quitarle a él el privilegio de orar. Ellos trataron de quitárselo a Juan hirviéndolo. Y lo pusieron a él en la isla de Patmos después que ellos lo hirvieron con aceite por 24 horas. No había manera de quitárselo a él hirviéndolo. Ellos trataron de quitárselo a Daniel asustándole con algunos leones. Ellos no lo pudieron hacer. Trataron de quitárselo a los jóvenes hebreos quemándolos con fuego. Simplemente no lo pudieron hacer. Bueno, ustedes no les pueden quemar el Espíritu Santo. Él mismo es fuego. Fuego contra fuego. Y cuando un hombre verdaderamente está lleno con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ustedes no pueden quitárselo, quemándolo, asustándolo o echándolo fuera. Está allí para quedarse. Amén. Párrafo 34. Ahora, fíjense. Ahora, nosotros siempre pensamos que Jonás se salió de la voluntad de Dios. Él no se salió. Nínive era una ciudad grande, llena de pecado, apóstata. Así como casi del tamaño de San Luis. Una ciudad grande. Muchos millares de personas allí que se habían entregado al pecado empezaron a adorar a ídolos. Y ahora su ídolo principal, su dios principal del mar, su ocupación era la pesca y el dios principal del mar era la ballena. Y cuando esta ballena vino justamente entre los pescadores, sacó su lengua para servir de pasarela y el profeta salió caminando de la boca de la ballena. Claro, ellos lo iban a creer. Dios entregó a su profeta justamente entre ellos. Dios sabe cómo hacer las cosas. Pudiera sonar ridículo, pero eso es lo que él hizo. Párrafo 35. Ahora, fíjense. Estoy dándole mucho la vuelta para llegar al punto. Pero fíjense, Jesús dijo, capten esto ahora. Aquí viene, abran su corazón. Jesús dijo, una generación mala y adúltera demanda señal. Ahora, él no les podía haber estado hablando a ellos porque él no estaba muerto todavía, pero dijo que se les daría una señal, la señal. Como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De otra manera, ¿qué clase de señal demandaría una generación mala y adúltera que se les hubiera sido dada a ellos? Ahora, ustedes pueden hablar de todas las señales que quieran, pero aquí está una señal que él dijo, que una generación mala y adúltera, y esta es, los sodomitas están cubriendo la tierra. La duda, la incredulidad,
los istmos, toda clase de cosas cubriendo la tierra. Es una generación mala y adúltera. Pero él dijo que ellos recibirían la señal de la resurrección. ¡Aleluya! ¿Qué? Jesucristo está vivo entre nosotros andando en nuestros medios. Él no está muerto. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros. Yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, no alguien más, pero yo, párrafo 36, yo estaré con, ¿quién? Los creyentes. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros. ¿Cómo? En vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta la generación de los apóstoles. Hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El fin de la consumación. El gran profeta Elías aparecerá en la escena, un odiador de mujeres, un hombre del desierto con un mensaje que va a volver los corazones de los hijos a los padres. Recuerden, él tenía una doble venida. Recuerden, Malaquías 4. Malaquías 3 hablaba de la venida de Juan el Bautista, a la cual Jesús se refirió, pues los profetas dijeron, mi mensajero. Pero recuerden, Malaquías, ese aparece en Malaquías 4. Fíjense en el último versículo. Sabemos que no era Juan, porque él dijo que él quemaría la tierra con fuego y los justos caminarían sobre las cenizas de los malos. Así que eso nunca sucedió cuando vino Juan, pero se ha profetizado de ese Elías otra vez para hoy. Fíjense, el primer Elías iba a volver los corazones de los padres hacia los hijos, el ortodoxo antiguo al mensaje nuevo y reciente que él estaba dando. Y entonces, y es una conjunción para ligar el versículo, volver los corazones de los hijos hacia los padres. Y luego el mensaje de Juan en los últimos días, o el mensaje de Elías, del Espíritu que estará en la iglesia, será... Tomará los corazones de la gente que ha apostatado de los padres pentecostales y volverá sus corazones de nuevo al mensaje original de Pentecostés, como empezó. El mensajero del pacto, la séptima estrella del día. Estamos viviendo en ese día. Amén. Párrafo 37. Fíjense en esta generación mala y adúltera, demandará una señal y ellos lo recibirán. ¿Qué clase de señal? La señal de la resurrección. Él no está muerto, pero él está vivo. Nuestra religión no es una historia, es un hecho viviente. Es un Dios viviente. Es una experiencia viviente, como fue en los días de Jonás. Ahora, mientras él continuó hablando, él dio otra expresión. Él dijo, y como fue en los días de Salomón, allá en los días de Salomón, cuando Dios envía un don a la tierra, si la gente lo recibe, llega a ser una edad dorada para ellos. Si ellos lo rechazan, llega a ser un caos para ellos. Miren lo que sucedió cuando Jesús era el mensaje de Dios para el pueblo y ellos lo rechazaron. Miren lo que le sucedió a la gente que lo rechazó. En los días de Salomón, Salomón era el reino de Salomón. Cualquier ministro sabe que esa fue la edad dorada para Israel, la edad más grande. Ellos edificaron el templo. Ellos no tuvieron guerras para alcanzar algo. Y ellos tenían un poder de Dios entre ellos. Oh, ese don era tan grande al grado que todas las naciones de alrededor les temían. Escuche, hermano, lo que necesitamos hoy día. Nosotros no necesitamos refugios antiatómicos. Lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Las naciones temerán. Si todo Estados Unidos que afirma ser cristiano caerá bajo el poder de Dios, habría tantas cosas sucediendo aquí al grado que toda nación tendría temor de sonar una bomba, de soltar una bomba atómica. Correcto. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fuerza, nuestro escudo, nuestra defensa, nuestro todo en todo. Párrafo 38. Ahora, nos fijamos entonces que él dijo, ¿cómo fue en los días de Salomón? La reina del sur vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, en los días de Salomón, toda la gente estaba en un acuerdo. Todos ellos vinieron y se reunieron alrededor de un don. Salomón tenía un don. ¿Sabían ustedes eso? Salomón tenía un don de discernimiento y él tenía un... Él podía discernir cosas. Eso mostró que venía de Dios. Bueno, todas las naciones venían a visitar
y entraban en el templo y oían a este gran hombre, Salomón. Observen su sabiduría y reconocían que él era un hombre justo. Ellos sabían que tenía que venir de Dios. Y, oh, cómo todos hablaban de ello. Todo israelita podía sacar su pecho y decir, nosotros no servimos a un Dios muerto. Nosotros servimos a uno que está vivo. Nosotros se lo podemos probar a ustedes. Vengan a la reunión esta noche y desen cuenta que si está correcto o no. Amén. A mí no me gusta eso. A mí me gusta eso. Ustedes sabrán en dónde están parados entonces. Vengan y vean si está correcto o no. Vengan a nuestro país aquí. Vean si el Dios viviente no puede entrar en un hombre y hacerlo casi un superhombre. Amén. Eso es lo que él hace con todo cristiano que nace de nuevo. Un superhombre, una supermujer, un superniño que le da su espalda al pecado y a las cosas del mundo y camina en paz con Dios. Una super señal. Él dijo que él daría una super señal. Párrafo 39. Ahora fíjense, toda la gente se reunió alrededor de ello. ¿No sería maravilloso esta noche si toda América, todos nosotros los americanos, olvidáramos nuestras diferencias denominacionales y todos nos reuniéramos alrededor del don de Dios nos dio, del don que Dios nos dio, el Espíritu Santo? Y si cada iglesia y cada persona se reuniera alrededor de eso, pues él sería la conversación del mundo en todas partes. Pero, oh no, si está en nuestra denominación, está bien. Pero si es nuestra denominación, si no están con nosotros, no, no hay nada en eso. ¡Oh, qué carnal! Con razón, Dios no puede hacer nada por nosotros cuando esas condiciones. Él no tiene nada en qué edificar. Fíjense, Él nunca edificará sobre nuestras organizaciones. Solo saquen eso de sus mentes. Él edificará sobre Cristo Jesús, sobre cada individuo que venga y lo reciba a Él de toda organización, un verdadero corazón sincero. Y una es igual que la otra cuando se trata de eso, porque todas son organizaciones, la cual está bien. Eso está perfectamente bien, pero cuando ustedes colocan, párrafo 40 por último, alguien me dijo, no hace mucho, dijo, hermano Branham, ¿sabe usted lo que sucedió? Esta gran organización está hablando al respecto. ¿Qué siempre lo ha patrocinado? ¿Sabe usted lo que hicieron? Ellos lo expulsaron a usted. Ellos ya no quieren tener nada que ver con usted. Dijo, ellos clavaron su estaca y dijeron, ya nadie reciba al hermano Branca. Y yo dije, yo también clavé mi estaca. Y me fui más allá y la pasé y yo los recibí. Simplemente eso es todo. Eso es todo. Yo los recibo porque muchos de los hijos de Dios están allí y eso es verdad. El mensaje es para los hijos de Dios, no para alguna cierta organización, pero para los hijos de Dios. Si ellos me echan fuera, yo los recibiré al extender la mía un poco más y simplemente los acepto. Eso es todo. Así que nos debemos amar los unos a los otros y no dejar entrar las raíces de amargura. Entonces Dios puede obrar por medio de nosotros, pero hasta que consigamos eso, entonces nosotros solo estamos peleando contra el viento. Es verdad, tenemos que amarnos unos a los otros. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, bien o mal, amén de todas maneras. Amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este mensaje, La Reina de Saba, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1961. Continúa, hermana Reina, los párrafos 41 al 50. Amén. Mensaje, La Reina de Saba. Párrafo 41. Ahora, nos damos cuenta entonces que en los días de Salomón todos estaban en un acuerdo. Y todos venían a través, en ese entonces ellos no tenían televisiones, gracias al Señor, pero ellos tenían, de la única manera que ellos podían recibir un mensaje, era de labio a oído. Y todos los que pasaban por ahí llegaban y veían estas grandes reuniones e iban y se lo contaban en sus países. Y ustedes saben, Jesús dijo, la reina del sur, lo cual era en Sabá,
vino de los fines de la tierra. Eso era las partes más lejanas de la tierra en ese tiempo. Ahora, si ustedes se fijaran, es una larga distancia allá a través del Sahara. Ahora, había gente yendo y viniendo en las caravanas de camellos y gente venía de la manera que ellos tenían como medio de transporte. Y después de un tiempo, las caravanas que pasaban por su país, esta pequeña reina allá, ella probablemente era una pagana, una gentil, 42, y todos lo que venían de allá de Palestina, siempre estaban diciendo, ustedes deberían ver qué está sucediendo en Palestina, el Dios de ellos es un Dios viviente, pues Él ha ungido a uno allá y ellos aún lo hicieron a él rey. Ustedes nunca han visto tal sabiduría y discernimiento. No pudiera ser un ser humano haciendo eso. Nosotros miramos a ese hombre. Nosotros estrechamos manos con él. Él es un hombre. Él usa ropa. Él simplemente es un hombre. Pero Dios lo ha escogido a él. Y él hace cosas que son sobrehumanas. Así que sabemos que tiene que proceder de Dios. Y Él le da toda la gloria a Jehová, su Dios. Ustedes deberían ir a verlo. Ustedes saben, fe viene por el oír acerca de Dios. Bueno, el corazón de la pequeña reina empezó a latir. Ustedes saben, a mí me gustaría ver eso. Ustedes saben, uno oye testimonios. Ahora, ¿qué si ella hubiera volteado su carita pintada y dicho, si hay algo aconteciendo de esa manera, eso acontecería aquí en mi iglesia? Eso no sería ya. Muy bien, la historia nunca hubiera sido escrita. Jesús nunca se hubiera referido a ella. Ella hubiera sido una moderna Jezabel. 43. Y así que entonces nos damos cuenta que la damita empezó a tener hambre y sed. La fe se había anclado y ella empezó a tener sed de Dios. Y Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Solo con aún tener sed, ustedes son bienaventurados. Solo con tener sed, ya sea si usted recibe algo o no, solo con tener sed. Amén. Ustedes dicen, bueno, yo nunca recibí nada. Bienaventurados sois de todas maneras. Ustedes tienen sed de ello de todas maneras. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero Él nunca los dejó a ustedes de esa manera. Él dijo, porque ellos serán saciados. Eso me hace tanto bien. Ellos serán saciados. Cuando el abismo empieza a llamar al abismo, tiene que haber un abismo que responda a ese llamado. Amén. Antes que pueda haber una creación, tiene que haber un creador para crear esa creación. Eso es todo. Hambre y sed de Dios. 44. Entonces encontramos a la pequeña reina toda preocupada. Ahora, ¿qué sucede generalmente? Ahora, ella tenía dioses. Ella tenía una iglesia y un pastor, y probablemente era un sacerdote pagano en alguna parte. Pero ahora la cosa verdadera que había que hacer era ir. Ella tuvo una idea de ir a ver si era verdad. A mí me gusta eso. Yo admiro eso en la reina. Dios bendiga su corazoncito. Yo la veré a ella en la resurrección, y ella quería averiguar si era la verdad o no. Ahora, ella tenía más audacia que mucha gente de por aquí y de la que tienen otras partes del mundo. Ellos oyen de algo así, tonterías, ¿ven? Pero ella quería averiguar. Así que ella dijo, yo creo que iré allá. Ahora, para ir allá, ella dijo, el siguiente paso que tengo que dar es que tengo que conseguir permiso de mi iglesia, como normalmente un buen miembro de la iglesia lo hace. Así que ellos fueron a donde estaba su sacerdote pagano. Y ella dijo, Señor, Santo Padre, o como sea que lo llamó a él. Y fíjense que he oído noticia que hay un avivamiento aconteciendo allá en Palestina.
Oh, yo he oído esas tonterías desde que yo era un niño. 45. Ustedes saben, el diablo se lleva a su hombre, pero nunca al espíritu. Él sigue viviendo. También Dios se lleva el suyo, pero nunca el espíritu. Gracias a Dios por eso. Los espíritus pelean por medio de tabernáculos de carne hasta el fin del tiempo. 46. Oh, yo he oído esa cosa. No creas eso. Ahora, déjame decirte algo, mi hija. Tienes que recordar que tú tienes gran prestigio. Tú eres un socio fundador de nuestra iglesia aquí. Tu mamá perteneció a esta iglesia. Tu abuela perteneció a ella. Todos nosotros asistimos aquí. Pues tu tatarabuela asistió aquí y tú nunca te envolverías con un montón de santos o, tú sabes, gente como esa. Tú nunca irías allá con tal cosa como esa. Sería una deshonra para ti estar envuelta en un grupo como ese. Pero ustedes saben, cuando Dios empieza a lidiar con un corazón humano, no importa cuán grandes sean, Él les hace ver cuán pequeños pueden hacerse. ¿Ven ustedes? Ella dijo, pero señor, usted sabe que yo, hay algo en mí que yo quiero ir a verlo. Bueno, yo no te daré permiso. Yo voy a enfatizarlo. Yo sé que tú eres la reina, pero yo soy el sacerdote. Y tú traerás deshonra sobre tu papá y mamá. Y sobre este santo templo, si tú te envolvieras con tal grupo como ese. Bueno, mira lo que ellos son, pues ellos son unos renegados. No hay nada en ellos. Tú no deberías ir allá y meterte con un grupo como ese. Si hubiera tal cosa como un Dios viviente, mira los dioses que tenemos aquí. Eso es lo que es el problema hoy en día. Tenemos muchos dioses. 47. Así que ellos dijeron, ella dijo, pero mire, déjeme decirle algo. Usted dijo que mi abuela asistió aquí, que mi abuelo asistió aquí y que mi mamá vino aquí. Y yo he venido aquí y yo he oído todos sus credos toda mi vida. Ellos lo oyeron toda su vida y no hemos visto que hablen o digan algo tan siquiera. Ellos están muertos, pero ellos me cuentan que hay uno que vive allá. Ese es del que yo quiero averiguar. Si sus credos están bien, ella pudiera haber dicho, ¿por qué no vemos algo acerca de su Dios del que usted está hablando? ¿Usted dijo que él existía o ya se murió? ¿Qué le pasó a él? Nosotros nunca lo hemos visto. Mi abuela nunca lo vio. Y su mamá nunca lo vio. ¿Cuándo fue él un Dios? A mí me gusta eso. Hágalo real. ¿Cuándo existió él? Bueno, ella pudiera, o él pudiera haber dicho esto. Ahora, mi hija, tú te vas a ir por el lado incorrecto. Tú te fuiste al extremo. Tú vas a entrar en fanatismo. Pero ella dijo, señor, yo quiero que usted sepa esto. A mí no me importa cuál sea el precio y lo que usted diga. Yo iré de todas maneras. A mí me gusta eso. Con razón Jesús dijo que ella condenará a esta generación en la resurrección. Yo iré de todas maneras. Nosotros te excomulgaremos. Ya no regreses aquí. Si está correcto, no se preocupe. Yo no regresaré de todas maneras. Primero, yo voy a averiguar si está correcto. 48. Yo puedo verla a ella ahora. Ella lo volvió a pensar. Ahora, ella tenía muchas cosas que le impedían. Cualquier persona que viene a Cristo, no se preocupen. El diablo les va a presentar muchas cosas para impedirlos. Él no quiere que ustedes lleguen allá. Ustedes van a pasar por algunos obstáculos para llegar allá. Cuando menos lo pensó, pues, yo puedo imaginarme que ella se regresó al palacio. Ella se sentó, ella lo estudió. Yo la puedo oír a ella decir, ahora, yo he leído todos los pergaminos que yo he podido encontrar sobre ese antiguo Dios de ellos, allá en el pasado, de ese Dios de Israel, Jehová del que ellos hablan. Yo tengo sus pergaminos aquí en nuestra biblioteca y los sacerdotes los han usado para criticarlo a él.
Pero si ese Jehová está haciendo eso con un hombre, eso quiere decir que Jehová es un espíritu vivo que está en una persona viva. Él está interesado en un ser vivo. Él no es algún ídolo o una estatua de mármol. Él es una persona viva. Así que, por lo tanto, vamos, yo voy a ir a verlo. Amén. Ahora, ella dice esto. Bueno, la primera cosa que voy a hacer, primero yo voy a obtener mi propia opinión al respecto. Yo no voy a tomar la palabra de alguien más porque ellos están criticando. Uno está diciendo esto y el otro está diciendo eso. Ahora, permítanme ir y averiguar por mí misma. A mí me gusta eso. A mí me gusta eso. Permítanme ir y ver por mí misma si está correcto o no. Permítanme ir a examinarlo. Yo lo compararé con estos pergaminos que yo he leído. Si el espíritu que está en ese hombre se compara con los pergaminos aquí, yo voy a decir que Jehová está con él entonces y que él es un Dios real. Pero si solo Jehová dice una cosa y no sucede, y estas cosas no están bien, entonces ellos no son más que nuestros ídolos aquí. Así que yo iré allá y averiguaré por mí misma. 49. Ahora, ella dijo, un momento, yo he sido una gran pagadora de diezmos aquí, así que ahora yo no estoy haciendo propaganda para los ministros y demás. Pero ella dijo, si es así, yo lo voy a apoyar. Yo voy a llevar oro, incienso y plata. Si está correcto, vale la pena apoyarlo. Si no está correcto, me regresaré con mi dinero. Ella debería venir y predicarle a los americanos alguna vez. Apoyan cosas que se burlan de uno y que lo llaman santo rodador. Y todavía lo apoyan. Eso es correcto, pero así es. Ella dijo, yo averiguaré por mí misma. Y si eso es correcto, vale la pena hacer todo lo que yo pueda hacer para apoyarlo. Y esa es la verdad. Vale la pena. No más, no solo el 10% de su dinero, merece toda su vida. Eso merece que ustedes rindan todas las cosas del mundo si esto es correcto. Es esa perla de gran precio. Amén. Si Dios todavía vive, si Jesucristo es el Hijo de Dios viviendo hoy y viviendo esta noche, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces merece todito de su tiempo, nuestro talento, nuestro todo. Nosotros deberíamos vendernos completamente, decirle adiós a todo y servirle. Si no, bueno, solo unámonos a algo y sigamos adelante. Y unámonos con un buen grupo y vivamos una vida medio decente y sigamos adelante. Pero si esto está correcto, unámonos con ello. Así que eso es lo que ella pensó. 50. Así que ella cargó los camellos con oro e incienso. Entonces el pensamiento vino. Ustedes saben, los hijos de Ismael vivían en el desierto en aquellos días y ellos eran salteadores y ellos en realidad también eran hombres muy veloces, jinetes muy veloces, asesinos allá en el desierto. Y ella tenía una larga distancia que recorrer. Bien, salió con sus pequeñas sirvientas y con sus eunucos, con un puñadito de ellos para cruzar el desierto del Sahara. Ahora, hermano, yo tengo respeto por esa mujer. Ella no, ustedes saben, hay algo al respecto. Si Dios realmente le está hablando a su corazón, usted no le pone atención al temor. Sí, si Dios le habló a su corazón y le dijo que Él lo va a sanar esta noche, a usted no le importa lo que el doctor dice que está mal en usted. Simplemente le quita todo el temor a eso de una forma u otra. A ella no le importó. Ella iba a ir allá para asegurarse si estaba correcto o no. Así que ella empezó a cruzar el desierto del Sahara. Ahora, miren lo que esa mujercita, ella probablemente tuvo que viajar de noche, esos rayos directos del Sahara. Y recuerden, ella le tomó a ella, amén,
Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Amén. Reina, Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Reina de Saba, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1961. A continuación, hermana Edith, en los párrafos 51 al 60. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje La Reina de Saba. Párrafo 51. ¿Saben ustedes cuánto tiempo se tomó para llegar allá en camellos? 90 días, 3 meses. Ella cruzó ese desierto, no en un Cadillac con aire acondicionado, algún coche con aire acondicionado, como algunas de estas gentes viven por aquí en los Estados Unidos. Ellos no irían al otro lado de la calle para verlo, pero ella cruzó el desierto, 90 días sobre un camello, con todo el peligro que existía, no mirando a nada. Pero su pequeño corazón estaba latiendo para averiguar si realmente había un Dios viviente o no. Ella escogió eso. Con razón ella se levantará en la generación, en esta generación, y la condenará. Ella vino de los fines de la tierra, del mundo, bajo las más extremas condiciones contra ella para venir a averiguar si era la verdad o no. Hoy en día, en lugar de venir a averiguar, ellos entran en la iglesia. Quizás se sientan. Yo me sentaré solo por un momento. Algún buen vecino les pidió que vinieran. Yo me sentaré. Y si él no dice las cosas que a mí me gustan, yo me levantaré y me saldré. Oh, usted está miserable. Oh, sí. Yo no quiero lastimarlos, pero yo. Es mejor quemarlos por encima un poquito que dejarlos que se quemen. Así que esa es la verdad. Yo no quiero lastimarlos. Yo no quiero hacer eso. Yo los amo demasiado. Pero yo solo les estoy tratando de aclarar un punto a ustedes, ¿ven? Oh, hermanos, es tan miserable vivir de esa manera. Me desagradaría vivir de esa manera. 52. Y entonces allí va ella y cruza el desierto. Ella tuvo todas esas dificultades y ella tenía que viajar por 90 días. Quizás viajaba de noche porque estaba haciendo tanto calor que ella no podía viajar durante el día. Y con todos esos salteadores, con todo ese dinero y todo lo demás. Y la única cosa que ella tenía era un objetivo. Eso era averiguar si había un Dios viviente o no. Si ese era en verdad un Dios viviente o no. ¿Por qué la gente hoy en día no es así de sincera? ¿Por qué no averiguan? Este Jesús del que todos nosotros hablamos y del que tenemos credos y todas estas clases de credos y cosas, ¿está él viviendo? ¿Dónde está él? ¿Qué le pasó a él? La Biblia dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Dónde está? Cuando él viene a la ciudad, después la gente se ríe de ello, se burla de ello. Los periódicos publican un mal reporte acerca de eso. Oh, hermano, con razón hay una bomba suspendida allá en los refugios para nosotros. Eso es correcto, pero no para la iglesia. Recuerden, se habrá ido en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ella será cambiada y arrebatada. Ella cruzó el desierto. Finalmente, ella llegó a la puerta del templo. Ahora, ella nunca vino solo para sentarse por unos cuantos minutos y decir, yo veré ahora, yo voy a entrar. Si él no habla exactamente como mi pastor, yo simplemente recogeré lo mío y me regresaré. ¿Ven? No. Ella vino para quedarse hasta que ella estuviera convencida. Ella erigió una tienda de campaña y se quedó allí en el atrio. A mí me gusta eso. Yo me quedaré simplemente hasta el fin del avivamiento. Yo escudriñaré todas las escrituras y me aseguraré si está correcto o no. No me dejaré llevar por mi propio concepto de ello. Yo entraré y me daré cuenta. Yo sé lo que Jehová debe ser. Yo sé lo que son sus promesas. Yo sé que Él es un discernidor de las intenciones de la mente. Yo sé todas estas cosas. La palabra de Dios es viva, más cortante y eficaz que una espada de dos filos. Penetra hasta partir el tuétano del hueso y un discernidor. 53. La palabra de Dios.
En el principio era la palabra. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Él era Dios. Y la palabra Cristo en nosotros, en vosotros. Un discernidor de los pensamientos y de las intenciones del corazón. Oh, iglesia durmiente. Levántate, ministros, sacúdanse. La hora ha llegado. Huyan de estas torres de Babel a la cruz. Caerán unos de estos días. Toda planta que mi Padre celestial no ha plantado será desarraigada. Pero sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la podrán derribar. Eso es correcto. Yo estoy tan contento. Una revelación espiritual. La iglesia entera está edificada sobre revelación, sobre esta roca. Los protestantes dicen que él la edificó sobre Cristo. Los católicos dicen que está edificada sobre Pedro. Ambos están mal. Él edificó sobre la revelación de Pedro de quién era él. La gran revelación principal siempre es quién es Jesucristo. El libro de Apocalipsis, el cual es la revelación de Jesucristo, comienza exactamente con eso, para mostrar la suprema deidad de Jesucristo. Yo soy el que era, y que es, y que ha de venir, el Todopoderoso, la primera de todas las revelaciones. Sí, la revelación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No me importa cuántas persecuciones, cuántas líneas divisorias ellos tracen y lo dejen afuera. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso es correcto. Muestra que todas las puertas del infierno estarían contra ella, pero no podrían prevalecer. Yo edificaré mi iglesia, el Espíritu Santo moviéndose, obrando, el Cristo resucitado moviéndose. ¿Quién lo puede detener? Inténtelo. Ustedes nunca podrán hacerlo. Sigue avanzando sin cesar. Traigan todos los críticos que ustedes quieran. Eso solo fortalecerá a la iglesia cada vez que ustedes lo hagan. Va a avanzar. 54. Así que ella se bajó, tomó sus camellos, puso su dinero atrás en su pequeño equipaje. Yo me imagino que acampó afuera. Así que la primera vez que asistió a la reunión, ella va a la siguiente mañana. Yo me imagino que ellos tocaron todas las trompetas, las campanas tocaron y los himnos fueron cantados. Y después de un rato, el pastor Salomón salió a la plataforma. O ellos tenían a mucha gente allí. Quizás se habían repartido muchas tarjetas de oración ese día, hasta donde yo sé. Ellos tenían una manera y de todos modos ella tomó un asiento. Quizás y se sentó en la parte de atrás de la iglesia. Nadie la conocía a ella. Hubo una grande audiencia esa mañana. Salomón salió. Era un hombre muy fino. Le habló muy amablemente a la gente. Después que ellos oraron y todo, Salomón se sentó. Y cuando ellos lo hicieron, oh, qué cosa. Ellos se dieron cuenta que Salomón tenía alguna clase de poder dentro de él que no podía ser el poder de un hombre. Era el poder de Dios. Lo observó. El siguiente caso, la misma cosa. El siguiente caso, la misma cosa. El siguiente caso, la misma cosa. Cada uno de ellos era infalible. Les aseguro que su corazoncito comenzó a latir. Ella dijo, miren, si eso continúa, yo también voy a conseguirme una tarjeta de oración. 55. El siguiente día que ella asistió, ella no estaba deprisa. No había prisa. Ella lo quería examinar. Ella se fue a casa. Quizás toda la noche leyó los pergaminos. Eso es exactamente lo que Jehová es. Eso es lo que Él es. Muy bien. Va. Yo nunca he visto eso en toda mi vida en mi iglesia. Todo esto es extraño para mí. Ella va y se sienta otra vez. La mañana siguiente ellos entran. El primer caso fue perfectamente discernido. El segundo caso fue perfectamente discernido. El tercer caso fue perfectamente discernido. Oh, su corazón comenzó a latir más rápido. Finalmente, ella consiguió entrar en la fila de oración. 56. Después de un rato, ella estaba delante de Salomón y la Biblia dice que no hubo nada que Salomón no le contestase. ¡Aleluya! Él contestó todas sus preguntas. No hubo nada sin contestar. Si todos los demás no las contestaron, entonces él sí pudo contestarlas.
Él le dijo a ella exactamente los pensamientos de su corazón. No hubo nada que él no supiera, sino que él le contestó todo a ella. Su espíritu de discernimiento discernió exactamente cuáles eran todos sus problemas y todo al respecto. ¿Y qué dijo ella? Ella se volvió y dijo, todo lo que oí es la verdad y más. Es aún mayor que lo que había oído al respecto. Y ella dijo, más que eso, bienaventurados los hombres que están aquí contigo para observar esa obra diariamente. Bienaventurados son los que vienen y están contigo y se sientan en esta iglesia, que pertenecen aquí contigo, para ver estas cosas acontecer diariamente. Y además ella llegó a ser una cristiana. Confesó a Dios públicamente. Y Jesucristo, cientos de años después, dijo, ella se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí uno más grande que Salomón está aquí. 57. Y yo diré en esta noche que uno más grande que Salomón está aquí. El Señor Jesucristo está aquí. Más grande que Salomón. Más grande. Aquel que prometió y dijo, estas obras que yo hago, vosotros las haréis también. Habrá luz en el atardecer. La senda a la gloria seguramente hallarán. Las luces del atardecer están brillando. Recuerde, hermano, el sol se levanta en el este, se pone en el oeste. El mismo sol que se levanta en el este se pone en el oeste. Sabemos eso. Geográficamente cruza la tierra de esa manera. Ahora, fíjese lo que sucede. El profeta dijo, habrá un día que no pudiera ser llamado día o noche. Sería un día tenebroso, lluvioso, brumoso, solo con la suficiente luz para que usted pudiera ver cómo unirse a la iglesia y poner su nombre en un libro y pedirle a Cristo perdón. Pero al caer la tarde habrá luz. 58. Ahora recuerde, la civilización ha viajado con el sol. La civilización más antigua es la civilización oriental. China es la civilización más antigua que conocemos. Muy bien, la civilización ha viajado con él. Ahora, han viajado tan lejos al grado que la costa oriental y la occidental se han encontrado. Nosotros estamos en la costa occidental. Si nosotros fuéramos más lejos, nosotros regresaríamos al este otra vez. Cuando uno sale de California, llegar a Japón y China, uno regresa otra vez. ¿Qué es? Habrá luz al caer la tarde. Hemos tenido un día, 2000 años, en los cuales nos hemos organizado y nos hemos unido a iglesias, edificado grandes cosas, grandes torres. Eso es bueno, pero Cristo nunca ordenó eso. Él nunca dijo edifiquen una iglesia o tengan una escuela de teología. Él nunca ordenó estas cosas. Él dijo, predicad el evangelio. Nosotros hemos hecho exactamente lo que él dijo que no hiciéramos. Pero de todas maneras, debe de ser de esa manera. Pero al caer la tarde, habrá luz. Ahora, ¿qué clase de luz daría? Si esa fue la primera luz del sol que resplandeció sobre la gente oriental, el cual es el Hijo de Dios, y él hizo las cosas que él hizo allá en aquel día Alfa, él hace la misma cosa en la Omega, como Rubén y Jaspe, Benjamín y la piedra cornalina, ambos, Benjamín y Rubén, el primero y el último. Ahora, él es el arcoíris en todas las edades de la iglesia, 59. Ahora estamos en el tiempo de la tarde. Las luces del atardecer han llegado y seguramente, yo digo esto con toda sinceridad, cristianos. Yo digo esto, pecador, con toda sinceridad. Yo no soy un predicador, me supongo. Yo carezco de educación, pero Dios me dio otra manera para que yo pudiera ganar gente para Dios, ¿ven? Otra manera para excusar mi ignorancia, dándome una manera para orar por la gente en fe, un espíritu de discernimiento. Ahora, eso era lo que estaba en duda allá en Houston cuando a él se le tomó su fotografía esa noche, cuando el doctor Bess y ellos estaban allí. 60. Eso. ¿Qué es lo que vio esa reina? ¿Qué la hizo actuar de esa manera?
Ella vio algo real, ella vio algo en lo que ella podía poner sus manos que era real, no en una estatua colocada allí que algún hombre había esculpido en mármol o madera o hecha de barro. Ella vio algo en lo que ella podía poner sus manos, que algo que era real. Ella vio algo que vivía, que daba vida. Ella sabía que tenía que ser Dios. Ella había visto algo, ella había visto mucha imitación y mucho fingimiento, al grado que ella quería ver algo real. Y Dios le permitió a ella verlo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje de la Reina de Saba, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Vamos a continuar con el mensaje La Reina de Saba, párrafo 61. Ahora, hijos, hoy en día el mundo está lleno de fingimiento. Tengan una fe en nuestra denominación. Reciten nuestro credo, vengan a nuestra iglesia, la más grande de la ciudad. Es un fingimiento. Yo no digo que no hay cristianos allí, eso no, pero en cuanto a que la iglesia tenga algo que ver con ello, la organización tenga algo que ver con ellos, eso está mal. Solo es un fingimiento manufacturado. Lo que el mundo quiere ver hoy en día es algo verdadero, verdadero. Algo que es verdadero, verdaderamente bíblico, verdadero y piadoso. Todos ustedes saben que yo he casado toda mi vida. Mi mamá es mitad india, Cherokee, y mi conversión nunca me lo quitó. Si hay algo que me fascina son esos bosques. O yo casi no puedo soportar. Me meto en esos bosques y empiezo a... Yo encuentro a Dios en los bosques. Yo oigo a Dios llamar en el coyote, en el lobo, lo oigo a él bramar en el venado, pues seguro, yo lo oigo gritar en el águila. Lo veo a él en el atardecer. Dios está en todas partes. Salga a la naturaleza, aléjese de estas ciudades hediondas y cosas, donde ustedes tienen tanto pecado y alboroto diabólicos todo el tiempo. Yo leí en el periódico el otro día, se me olvida, hay 30.000 casos de abortos por semana que se cometen registrados en la ciudad de Chicago. ¿Cuántos no son registrados? 30.000 casos de aborto. ¿Qué va a suceder, hermano? Piense de todo el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo? Chicago, es horrible. Se sentió. Allá en los bosques del norte, donde yo solía cazar, yo cazaba allá con un amigo llamado Bert Scull, un muchacho muy fino, uno de los mejores cazadores con los que yo alguna vez haya cazado. Uno no se tenía que preocupar con él. Uno podía hacer que él se perdiera. Él sabía en dónde estaba y nos gustaba cazar juntos, porque cazábamos el venado con la blanca. Pero ese era el hombre más malo que yo alguna vez haya visto en mi vida. Él era la persona que tenía el corazón más duro que yo jamás he visto. Él era otra clase de mestizo. Así que pero era un verdadero cazador. Y a mí me gustaba cazar con él. Pero él era tan malo, tan cruel. Él le solía disparar a pequeños cervatos solo para hacerme sentir mal. Bueno, ahora, si la ley dice que uno le puede disparar a cervatos, eso está bien. Abraham mató un becerro y con él alimentó a Dios. Así que no hay nada mal con matar a un cervato si la ley dice que está bien. Pero solo por el gusto de matarlo, eso está mal. Eso es asesinar. Yo no creo en hacerlo. Yo soy conservacionista, un oficial conservacionista por años. Yo todavía creo en eso y pertenezco a muchas órdenes conservacionistas. Pero ahora yo creo en eso aquí. Yo creo en conservar eso. 63. Ahora, y Bert hacía eso solo porque yo era un predicador. Él simplemente me hacía sentir mal. Él decía, ustedes predicadores cobardes. De esa manera, él pensaba que era un gran tipo rudo. Así que un año yo fui allá y él se había hecho
un silbato pequeñito y él podía hacerlo sonar como un pequeño silbato. Eso es un pequeño silbato llorando por su mamá. Y él sonaba su pequeño silbato. Y si ustedes han oído a un silbato llorar, es un ruidito muy extraño. Y yo dije, Birds, ¿tú vas a usar eso? Ah, vamos a Billy. Ah, vamos, Billy, vuelve en sí. Y bueno, nosotros nos fuimos a casar ese día y allí había como 6 pulgadas, 15.24 centímetros de nieve suficiente para marcar huellas. Un poco entrada la temporada. Bueno, ahora es dificultoso encontrar a esos venados de cola blanca tan pronto como el primer disparo sale. Hermano, ustedes hablan de Houdini, el artista que se escapaba. Él era un aficionado comparado a ellos. Ellos se pueden escapar y ellos no salen. Uno tiene que sacarlos de esta maleza, espantarlos de allí de alguna manera, porque ellos se van a esconder. Se acuestan y se arrastran debajo de las pilas de maleza. Hacen todo para escaparse. Hay muchos cazadores. Esa es la razón que uno tiene que actuar en el momento adecuado. Disparar pronto, rápido, todo. Para cazar su venado. Y a Burr y a mí nos iba muy bien, pero él los quería asesinar. Él atrapaba 2, 3, 4, 5 o cuanto pudiera. Solo para burlarse, solo para reírse de eso. Luego se reía de mí. 64. Un día ya arriba fuimos a la parte interna del bosque y era como la hora de comer. Nosotros siempre llevábamos un termo de chocolate caliente, más o menos. Lo mantiene a uno en calor, por si acaso uno se pierde allá y se tiene que quedar afuera toda la noche. Nosotros siempre llevábamos un pequeño refrigero. Y cazábamos por la cordillera presidencial en el monte Washington Adam, allá en las montañas Cherry y demás, una región muy hermosa. Y nosotros habíamos subido muy arriba a la Brecha Cow y hacia esa dirección, y nosotros habíamos llegado muy alto y habíamos cazado hasta cerca de las 11. Llegamos hasta una pequeña área despejada como el de tamaño de este auditorio, y Bird como que se agachó de esta manera, empezó a meter su mano en su camisa. Yo pensé, bueno, vamos a sentarnos y comer nuestro alimento. Nosotros generalmente nos íbamos por separado y uno se iba en una dirección y el otro por la otra. Y regresábamos bajando de la montaña. Pasábamos de bajada. Uno tomaba una ladera y el otro la otra en el camino de regreso. Y así que él se sentó y yo me iba a sentar también. 65. Yo vi que él estaba metiendo su mano en su bolsillo y él cogió ese pequeño silbato. Y yo pensé, yo dije, Bro, tú no harías eso. Él solamente se rió. Para mí, él tenía ojos que parecían exactamente como de lagartija. Así como esos ojos que parecen de lagartija, alargados de un lado. Él me miró con una sonrisa, una risita sarcástica. Parecía como un perro que mata ovejas. Y él se puso en este pequeño silbato en su boca. Y sopló exactamente como un pequeño silbato llorando. Y cuando él lo hizo, para mi sorpresa, al otro lado de ese lugar, despejado, una gama grande se levantó. Ahora, una gama es una madre hembra de venado, por si ustedes no saben. O ella era una especie muy hermosa, con unas orejas grandes y bonitas, con esos grandes ojos cafés brillando. Yo la miré a ella y él me miró con esos ojos de lagartijas. Yo dije, Bert, no harías eso. Ahora, eso es extraño. Ellos no se levantan a esa hora del día de esa manera. Ellos se quedan. ¿Pero qué era? Ella era una madre. Un bebé estaba llorando y yo la observé otra vez. Yo la miraba con esa grande cabeza levantada, mirando para donde quiera, con sus grandes orejas paradas. Y él lo sopló otra vez, lloraba como un pequeño silbato. Ella salió al aire, a la área despejada. Eso era muy raro. Ellos no hacen eso. Yo la vi a ella salir allí afuera al área despejada. 66. Yo pensé, yo lo vi a él jalar esa palanca, cargar ese cartucho en ese 30.06, él tiraba un disparo mortífero y él le apuntó ese cruce de las líneas directamente a su corazón.
Yo pensé, oh, ten piedad, ¿cómo le puedes, cómo lo puede él hacer? Esa preciosa madre allá buscando su pequeño cervato. En un segundo, él jalará ese gatillo y con esa bala en forma de hongo de 180 grados, él estallaría su precioso corazón. Yo pensé, Burns, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Y yo lo vi con esos ojos de lagartija, agachándose. Yo pensé, muy bien, yo no lo podía mirar, simplemente no lo podía hacer. Y ella iba allí caminando. ¿Qué es lo que pasaba? Ella no era una hipócrita, ella no estaba tratando de fingir algo. Ella era una madre. Nació en ella ser una madre. Ella estaba buscando su bebé, o qué cosa, ella estaba observando a ese bebé. Después de un rato, cuando el cañón del rifle fue levantado por encima del arbusto, la gaba miró. Ahora, generalmente ellos saltan y corren rápidamente. Bueno, así de rápido desaparecen. Pero ella, pero no ella. Ella vio al cazador, ella se espantó, como los llamamos. Y miró, ella vio al cazador, pero ella flexionó su boca dos o tres veces. Levantó su cabeza, por supuesto. Ella podía olfatearlos. Para allí, ella miró. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Su pequeño cervato en alguna parte estaba en un aprieto. El instinto de una madre. Ella sabía que era muerte. Ella sabía que iba a morir, pero a ella no le importaba. Había algo en ella, amor maternal, llevándole a su pequeño cervato. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, mi pequeño cervato? Está en un aprieto. 67. Yo ya no podía ver, simplemente no podía. Yo pensé, ese corazón leal de esa preciosa madre, Bert, ¿cómo lo puedes hacer? Tú eres cruel, tú eres un malvado al hacer una cosa como esa. Y yo lo vi a él levantarse de esta manera y le di espalda. Yo oré en mi corazón y dije, Padre Celestial, no le permitas hacer eso. ¿Cómo puede él soportar ver a esa preciosa madre allí tratando de encontrar un pequeño cervato y luego engañarla de esa manera y estallarle a ella su precioso corazón leal y materno? Yo dije, ¿cómo pudiera él hacer eso, Señor? Yo esperé, el rifle nunca disparó, yo esperé un poquito más, no disparó. Yo pensé, ¿qué sucedió? Yo miré hacia atrás y el cañón del rifle estaba allí. Yo miré alrededor. Él miró hacia arriba y grandes lágrimas corrían de sus ojos. Él tiró el rifle en ese momento de miedo. Él dijo, Billy, ya basta. Condúceme a ese Jesús que tú conoces. Allí mismo, en ese montón de nieve, yo guié a ese cazador de corazón cruel, que fue al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Él vio algo real. Él vio algo que no era fingido. Él vio algo que era una genuina experiencia nacida. Una madre. ¿No le gustaría ser esa clase de cristiano? ¿No le gustaría que Dios le hiciera a usted un cristiano, tan cristiano como esa madre? ¿Como esa hembra de venado era una madre? Inclinemos nuestros rostros un momento y pidámosles a Él que lo haga. 68. Nuestro Padre Celestial, una simple historia allí de la Reina del Sur, viendo algo real por medio de un don de Dios. Y esas iglesias allá en Nueva Inglaterra, ellos no tenían nada sino solo iglesia y demás. Ese cazador había estado, tú lo conoces a él, Señor. Ahora es un precioso hermano, un diácono en la iglesia, pero él nunca había visto algo real. Señor, tú dijiste si ellos callaran, las piedras clamarían. Algo tiene que clamar. Hay un Dios viviente. La primera vez que ese hombre vio algo que era real, él supo entonces que había un Dios viviente. Tú usaste a una hembra de venado para efectuar el milagro y traer hacia ti a un pecador de corazón cruel, porque la madre hembra de venado desplegó la realidad de maternidad. Dios, haz a todo hombre y mujer aquí esta noche, un cristiano como eso, que pueden desplegar tal amor en sus corazones, de modo que serán tales cristianos que vivirán una vida tan irreprensible y separada del mundo, al grado que sus vecinos sabrán que son verdaderos cristianos que quieren ser como ellos. 69. Tú dijiste en tu evangelio, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor,
Señor, eso es lo que pasa con nuestras denominaciones. Ellas perdieron su sabor. Ellos trazan líneas divisorias y no dejan a nadie salir o entrar. Padre, yo ruego esta noche. Sabemos que esa sal tiene un sabor si hace contacto. Yo pido, Dios, que esta iglesia y que estas personas sean tan saladas con el amor de Dios, al grado que hagan contacto con todo pecador que ellas puedan, con tal vida. Si ellas no pueden predicar un sermón, que ellas vivan uno, que despliegue un amor para Dios como esa madre hembra de venado lo hizo por su pequeña cervata. Ellos están esperando, Padre. Recíbelo en tu reino que ellos esta noche. Aquellos que levantaron sus manos, que aquellos lleguen a ser tu siervo esta noche. Que tú les muestres en los siguientes cuantos minutos que tú estás vivo, no muerto. Tú estás vivo para siempre jamás. Tú dijiste, yo soy el que estuve muerto y vivo de nuevo y vivo por los siglos de los siglos. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. El que oye mis palabras y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Padre, yo pido que tú hagas creyentes de todos ellos esta noche. Si hay alguno de ellos aquí durando, que ellos vayan creyendo. 70. Y ahora el servicio está en tus manos, Señora. Hasta aquí es hasta donde puedo llegar con cualquier otro hombre. Pero cuando salgamos de aquí esta noche, yo pido que la gente, mientras sale de este auditorio, diga como aquellos viniendo de Emaús, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros? Tú caminaste con ellos durante todo el día, sin embargo ellos no te conocían. Pero cuando tú lo tenías dentro del cuarto y luego tú hiciste algo así como tú habías hecho antes de tu crucificación, entonces ellos supieron que tú te habías levantado de entre los muertos. Ahora, Señor, ven otra vez esta noche. Nosotros estamos encerrados aquí en este mesón esta noche, en este pequeño edificio, Legión, el Salón de la Legión Americana. Ahora ven y haz algo esta noche. Muéstranos tu señal mesiánica y que tú eres la señal mesiánica y que esta es una generación mala y adúltera y que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que esto es como fue en los días de Lot, cuando tú te sentaste con tu espalda hacia la tienda y dijiste, ¿por qué se rió Sara en la tienda? Que le dijiste a Abraham que su esposa era Sara. Tú prometiste que tú lo harías, Señor. Concédelo. Entonces, cuando nos vayamos de aquí esta noche, nos iremos a nuestros diferentes lugares diciéndole, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablabas en el camino? Porque lo pedimos en su nombre y para su gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Reina de Saba, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1961. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 71 al 75. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este poderoso mensaje, La Reina de Saba, 610119, párrafo 71. Ahora yo voy a orar por los enfermos. Discúlpeme, Paul. Yo voy a orar por los enfermos. Yo no tengo educación. Yo no tengo poderes. Yo soy un hermano. Yo espero que ustedes entiendan eso. Yo soy enviado a ustedes por su Salvador, mi Salvador, su Dios y mi Dios. Ahora, una vez David, el pastor, él estaba apacentando las ovejas de su padre. Y yo voy a procurar tomar el lugar de David. Escúchenme atentamente. Yo voy a procurar tomar el lugar de David esta noche. Yo estoy apacentando las ovejas de mi padre y un día un oso vino y tomó una oveja. Y David no era un hombre de lanza ni un hombre de espada. La única cosa que él tenía era una ondita. Pero él tenía la gracia de Dios en su corazón. Un león vino y tomó una. Él se fue tras él. Lo tomó, lo mató
trajo la oveja de regreso. Yo no tengo medicina, yo no soy doctor, yo no podría ser un cirujano, yo no sé cómo usar un bisturí, yo no sé nada de eso, pero sí hay una cosa que tengo. Es una ondita de oración. Es sencilla, pero un día un cáncer vino y tomó una de las ovejas de mi padre. Yo fui tras él, yo traje la oveja de regreso. La oración fue de fe, la salvó. Yo vengo en pos de ti esta noche con una onda de oración. Yo quiero traer las ovejas de mi padre de regreso. Ustedes oren por mí ahora, mientras llamamos la fila de oración. Todos ustedes, Davides, aquí, ayúdenme. Las ovejas del padre han sido atrapadas por un enemigo. Devolvámoslas a salud otra vez esta noche. El padre nos dijo que lo podríamos hacer. Si nosotros pidiéramos alguna cosa en su nombre, él lo haría. Di a este monte, quítate, y si no dudares, lo que digas será hecho. Párrafo 72. ¿De dónde llamamos esas tarjetas de oración? ¿En el cual estábamos? En el 1. Entonces llamemos en el de la número 1 anoche. ¿No es así? ¿Qué? ¿Iba a repartir más? ¿Cuál era? ¿Las B? ¿Tarjeta de oración B? ¿Cuántas tuvimos anoche? 18. 18. No se toman muchas. Luego aquellos allá sin tarjetas de oración, eso está perfectamente bien. Crean con todo su corazón. Ustedes vieron anoche. Había más en la audiencia que los que había aquí en la plataforma. Sin embargo, llamamos a unas cuantas de esas tarjetas ahora mismo. Empezamos desde, digamos, ¿cuántas tuvimos anoche? 15 o 18. Empezamos de la 85 esta noche. Tarjeta de oración B85. ¿Quién tiene la 85? ¿Ve? Tarjeta de oración B85. ¿Dónde? Oh, lo siento, 85, venga por este lado. Señor, quien quiera que sea usted. 86, ¿levantaría usted su mano rápidamente? 87, aquí, 87. ¿Quién tiene la 87? Esta señora aquí tiene la 80, ¿usted la 87? Aquí, señora, 88, 89. Yo no vi la 89. ¿Levantaría usted su mano? Miren la gente en las sillas de ruedas. Vean en dónde están. La 89, quizás, miren. ¿Miraron ustedes la tarjeta 89? ¿Quién tiene la tarjeta de oración 89? ¿85, 86, 87, 88, 89? Párrafo 73. Ahora, no tomen una tarjeta a menos que ustedes tengan la intención de venir a la plataforma. ¿Ven? Cuando yo llamo de alguna parte, entonces nadie contesta. Entonces permitan que alguien más que vea que va a venir, tome la tarjeta. 89, 90. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 90? Muy bien, 91. Muy bien, 92, 93, 94. 94. Yo no vi la... Miren a alguien por aquí, estas dos mujeres sentadas aquí en una silla de ruedas, ellas no se pueden levantar. Si su tarjeta es llamada, las traeremos aquí. ¿Ven? 91, 92, 3, 4, 5, de la 85 a la 95, de la 95 a la 100, en tarjetas de oración B. ¿Vendrían? 90, 80, de la 85 a la 100. Los que tienen esas tarjetas, el resto de ustedes, solo mantengan sus tarjetas. Nosotros llegaremos a ellos poco a poco. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 100. Ahora, mientras ellos están juntando estos, ¿cuántos son los con los que empezamos aquí? Quizás no llegue a uno o dos de ellos. Yo no sé, depende de lo que el Espíritu Santo diga. Párrafo 74. ¿Cuántos aquí en la audiencia que no tienen una tarjeta de oración y todavía ustedes desean, ustedes están enfermos y desean que Dios los sane? Levanten su mano. Muy bien, ahora, yo no los conozco, pero si ustedes solo miran hacia esta dirección y creen, ¿cuántos nunca han estado antes en una de mis reuniones? ¿Cuántos
Permítame ver sus manos. El Señor los bendiga. Estamos contentos que estén aquí esta noche. Ahora recuerden, yo no profeso ser un sanador. Yo creo que soy. Solo hay un sanador. Ese es Dios. Y yo creo que Él ya hizo por ustedes todo lo que Él puede hacer. Ahora les toca a ustedes aceptar que Él ha hecho por ustedes. Pero si Él estuviera parado aquí esta noche, vestido en este traje, Él no pudiera hacer más por ustedes que lo que Él está haciendo, que lo que Él haría aquí mismo ahorita. ¿Es correcto eso? Ahora, en la Biblia, ¿cuántos creen que Jesús es un sumo sacerdote? ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Él es ahora mismo el sumo sacerdote parado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por nosotros? ¿Es correcto eso? Párrafo 75. ¿Cuántos saben que Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos? Bueno, si Él es el mismo sumo sacerdote que Él era ayer, y este sumo sacerdote que está sentado en las alturas, Él es un sumo sacerdote ahora sentado en las alturas que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? ¿Que Él puede compadecerse? Ahora, ¿cómo lo van a tocar a Él si Él está sentado en las alturas? De la misma manera que la mujer que lo tocó a Él allá en el pasado. No era su dedo en su vestido. Él no sintió eso, pero era su fe. Muchos lo estaban tocando a Él de esta manera, pero Él dijo, tu fe te ha salvado. Ahora, ella lo tocó a Él y Él se volvió y no sabía quién lo había hecho. ¿Es correcto eso? Él miró por todas partes. Él dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro se puso muy irritado con Él y dijo, bueno, Señor, lo reprendió a Él. Dijo, en otras palabras, dijo, ¿de qué estás hablando en todo caso? ¿Por qué dijiste una cosa como esa? Todos te están dando palmaditas en la espalda. Él dijo, sí, pero este es una clase diferente en toque. Yo mismo me sentí débil. Virtud, esa es fuerza, salió de él. Él miró por todas partes en la audiencia y encontró a una mujercita allí. Y él dijo que tenía un flujo de sangre y que su fe la había salvado. ¿Es correcto eso? Ahora, él nunca dijo que lo hizo. Él dijo que su fe en él lo hizo. Párrafo 76. Dios les bendiga, hermano. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 76 de este mensaje titulado La Reina de Saba, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1961. Vamos a dar gracias por este momento tan glorioso. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este glorioso tiempo tan maravilloso que tú nos has permitido estar aquí en este mundo, Padre. En este espacio llamado tiempo, Señor, que esto terminará, todo terminará, Señor, pero tú enviaste en este mundo para captar y entender lo que es el mundo invisible, Señor, regresando a vuestra teofanía, luego a eternidad, oh Padre, desde cuando tú empezaste este programa, oh Padre, te agradecemos porque tú nos has tomado en cuenta dentro de este programa. Por eso es que conocemos este mensaje, no es de casualidad, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Si hay un día más, Dios Todopoderoso, regresaremos contentos y alegres y unánimes, Señor, para continuar con este glorioso compañerismo. Necesitas tú, Padre, con tus hijos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, Dios le bendiga, mis hermanos. Shalom a todos. El Hijo del Hombre, una profecía hace 2000 años. Dios le bendiga, hermano. Como la reina del sur, la novia hoy va en busca.
Pegó.